Bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada de esta competencia. Ponte cómodo y quédate, porque verás cómo auténticos players pelearán por ser el mejor de Sudamérica en el torneo Easy FIFA 21. En las primeras jornadas vivimos grandes momentos y nos llevamos varias sorpresas. ¿Quién pensaría que volverían antiguas leyendas y se forjarían nuevos cracks del FIFA? Ya tenemos 4 clasificados en el cuadro de honor y hoy se integrarán 2 más. Todo puede pasar. Abrimos la puerta de esta nueva etapa con 2 grandes encuentros en el Coliseo virtual. Además, tendremos 2 equipos de fantásticos invitados que lo darán todo por llevarse el side match de la fecha. ¿Y tú, qué esperas para soportear a tu player favorito? Vive un momento inolvidable junto a nuestros casters. Todo esto en el tercer nivel del campeonato Easy FIFA 21. Solo por las pantallas de TNT Sports. Espinosa y Sebastián Cáceres. Muy buenas noches, empezamos aquí con mucho power este viernes. Oye, ustedes se mueren como estaban antes, por otro dando ahí el pop y pop, y Lucas poniéndolo todo ahí en la mesa, bailando. Porque ¿sabéis qué? Los esports son vida, los esports nos dan energía y por supuesto siempre estamos en vivo y en directo. Por supuesto con todas las medidas de seguridad, nosotros PCR al día, nuestro equipo ahí en una cápsula que, oye, la NASA se la quisiera, así que nada, chicos. Y ustedes, mira, ahí está, mira esa cápsula de la NASA. Y ahí está nuestro equipo, Natito, Robert, ahí Alfonso, la Civi, todos los chiquillos. Así que nada, nosotros felices de estar, como siempre, con ustedes. Y gracias por todos sus lindos comentarios. Para mí, para Seba y para Luquitas. Eso, porque la gente está ya aburrida de los viejos rostros de televisión. Quieren ver a gente nueva, con ganas, con idea, porque yo vi a Gonzalo Fuyú vendiendo marihuana en el baño, vi a Aldo Chapacasa agarrándose a combo afuera con un taxista. Entonces, ¿qué? Somos nosotros los que están haciendo la televisión en vivo. Es todo mentira, no le hagan caso. No le hagan caso. La televisión en vivo también sabemos algo, ¿cierto? Que pueden ocurrir errores. Pueden ocurrir errores. Ya, pero eso fue no, es una broma. Ustedes saben que Lucas le gusta improvisar, él es un actor. Entonces esto fue parte de su monólogo que va a estar presentando próximamente. Gonzalo Fuyú es una persona... Saluda a Gonzalo Fuyú, me lo encontré recién y por eso... Di que te pasaron cosas, porque lo encontraste guapo. Sí, ¿no? Sí. Te lo pillé ahí en camarines y nos dimos el puñito. Sí. Y con el puñito yo me siento en confianza. No, muy lindo Gonzalito Fuyú. Pero, ¿alguien más lindo? Sebastián Cáceres. Uy, piropeado me siento. Todo el rato. Feliz de estar en esta fecha número 3 ya de nuestro torneo Easy FIFA 21. Grandes sorpresas, grandes jugadores y ojo que viejos conocidos vuelven a competencia. Vuelven. Pero es que no vuelven. Con todo. Vuelven de la fecha anterior, vuelven del torneo anterior, porque los mejores jugadores están presentes hoy en TNT Sports. Así es, y TNT Esports es el hashtag que queremos que usted utilice en Twitter. Si usted anda medio despistado, medio perdido, se ha perdido esto, tenemos un recap, pero maravilloso, presentado por el gran Felipe Palma. A ver... Hola, soy Felipe Palma y esto es el recap del torneo Easy FIFA 21 de TNT Sports. La primera jornada empezó con un partido épico. Joaquín Gaete el King, representando Universidad Católica y de la mano de la Juventus, se impuso por 5 goles a 3 ante el Manchester United de un desconocido Diego Ríos. En la semifinal de vuelta, Diego convirtió 2 goles, mientras que el King quedó en 0. Con esto, el global quedó a 5 entre ambos players, por lo que se disputó la clasificación con un partido con gol de oro. En este duelo, Diego marca un golazo, lo que le permite posicionarse como el primer clasificado del torneo. Por la otra llave se enfrentaron 2 talentos nuevos, Daniel Guerra con la selección de Francia y Ariel Cohen con el PSG. Fue un partido muy igualado, de hecho Bad Dani ganó por la cuenta mínima. La semifinal de vuelta estuvo llena de golazos y el PSG de Cohen, por más que presionó, no pudo contra Francia. El global quedó 4-2 y Dani aseguró su puesto como segundo clasificado. Ya con 2 jugadores en el cuadro de honor se jugó la primera final del torneo, entre Dani Guerra y Diego Ríos. 1-1 quedó el marcador en el partido de ida. La final de vuelta se la llevó Dani con una lluvia de goles. El global quedó 5-3 y además Guerra fue el jugador experto Easy de la jornada. Pasemos al segundo playoff, el que no solo tuvo encuentros magistrales, sino también se marcó un hito. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá en TNT Sports hicimos historia al transmitir el primer partido de eSports de 11 versus 11 jugadores de la televisión, además con el clásico más austral del mundo. Esta segunda jornada comenzó entre el player de Palestino eSports Álvaro Pérez con el Bayern Múnich y el debut de Marcelo Salazar, acompañado del Tottenham. Ya en el minuto 24 presenciamos el talento de Alba Ruiz, quien se quedó con el partido de ida. Tocó la semifinal de vuelta y Marcelov se la jugó con todo, pero no la alcanzó. Finalmente en global quedó 5-3 a favor de Álvaro, lo que lo llevó a ser el tercer clasificado. En la mitad de esta jornada llegó el momento tan esperado por todos, el primer side match de este campeonato, con 22 jugadores al mismo tiempo jugando desde sus casas. Deportes Puerto Montt eSports versus Deporte Valdivia eSports. El primer tiempo fue simplemente alucinante. Martín Monzoncillo abrió la cuenta para Valdivia. Sin embargo, Puerto Montt marcó un doblete antes de terminar la primera mitad. En el segundo tiempo, Deportes Valdivia igualó el marcador en el minuto 56, pero esto no se quedaría así. El conjunto puertomontino con gran inspiración selló y ganó el partido con un 5-2, aunque todos celebraron por participar del primer partido de eSports 11 versus 11 de la televisión chilena. Por la otra llave de semifinales se provocó algo que nadie pensó. El primer polémico player de Universidad de Concepción, Pedro Müller, subcampeón del torneo de eSport pasado junto a su actual equipo, el Manchester United, se enfrentó al PSG de Sebastián Rocha, player de Rodelindo Román. La sorpresa llegó en el minuto 28, golazo de Neymar y Sebastián empezaría a ganar terreno. Luego, en la segunda mitad, se provocó el desequilibrio total. Rocha marcó 3 goles más. La semifinal de vuelta se la llevó Seba, quien con un global de 6-1 a su favor fue el cuarto player en clasificar. Además, fue nombrado como el segundo jugador experto Easy. La final de esta jornada se jugó en off entre Álvaro Pérez con el Bayern Múnich y Sebastián Rocha con el PSG. Con un global de 4-2 a favor de Alba Ruiz se cerró esta segunda jornada. Ya tenemos los 4 primeros cupos, ahora solo queda esperar quién rellenará los 2 cupos de hoy y los 2 del domingo. Todo esto para cerrar el cuadro de honor del torneo Easy FIFA 21. Oye, quiero darle un aplauso gigante porque este fue el debut de nuestro Felipe Palma, que tiene ahí todo el entusiasmo, ya lo dijimos, pajarito nuevo, la lleva, y me gusta también que TNT Sport le dé la posibilidad a gente nueva, ¿cierto, Lucas? Pregunta del Lucas. Claro que sí, porque ustedes están en la casa y están acostaditos, ¿cierto? Tranquilitos, se meten al Twitter. Comiéndose una cosita. Una cosita, ¿cierto? Un jamoncito serrano, un quesito. ¿Te gusta el quesito, Porotito? Me gusta, pero con algo para tomar, sí. Mira el Porotito cómo le pone bueno. Entonces, están ahí, se meten al Twitter, hashtag TNT eSports, y nos cuentan, nos responden la pregunta del día de hoy. Pregunta de Lucas. Y ahí está en pantalla, pregunta Lucas, qué bonito. Pregunta Lucas. ¿Cuál es tu corte de pelo de tu futbolista favorito de todos los tiempos? ¿Cuál es tu corte de pelo de futbolista favorito de todos los tiempos? Puede ser un Ronaldo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese que se hizo ahí? ¿No? Puede ser un Valderrama, puede ser un Colochiturra, algo más nacional. Y así un montón. Un Pinigol, ¿se acuerdan cuando se ponía gel? Así. Oye, ojo, que la gente puede comentar con el hashtag TNT Esports en todas nuestras plataformas. Llámese Facebook, llámese YouTube, llámese Twitch, llámese Twitter. Pero ojo, porque estuvimos hablando con el tío TNT que estaba medio apretadito, pero al final decidió el día de hoy entregar. Y el tío TNT Sport al mejor comentario le va a dar un mes de estadio TNT para que usted vea todos los partidos, vea todas las repeticiones, lo que usted quiera. Así que juéguesela. Como que me río toda la noche, que fue como el favorito de la semana pasada, ¿no? Me río toda la noche. Oye, la duda es, ¿van a poder ver el superclásico de la fecha 5 entre Colo Colo y la U? Así es, Sebastián. Sí, pues, todos los clásicos, repetirse programas, lo que usted quiera con ese mes de TNT Sports gratis. Oye, si yo te digo, era la luna llena, ¿quién te suena? A ver. Miguelo. Miguelo, a ver. Miguelo, ¿estás por ahí? Ahí está. Ahí está. No te escuchamos, Miguel, estás muteado y nosotros estábamos pensando a ti con todo el power porque eres el primer competidor del día, Miguelo. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien también, con todo el power para el día de hoy. Con todo. Oye, Miguelo, me fijé en tu cuadro, ¿cierto? En lo que estás mostrando en tu pieza y me gusta que es pulcro. Solamente 2 medallas, más nada. Más nada. Más nada. Es un campeón. Un campeón, las medallas, por favor, cuéntanos, ¿de qué son? De fútbol, cuando estaba en la época del colegio. Ah, pero si ustedes quieren conocer más de nuestro Miguelo, el primer concursante del día de hoy, Seba preparó la ficha de él. Vamos a revisar entonces el historial de Miguelo, el Data Player Esports Easy FIFA 21. 22 años, su primer FIFA hace 14, o sea, tenía 8 añitos cuando... La primera vez que jugó, su equipo favorito es el PSG. Alarma de veterano. Su jugador favorito es Neymar Jr., un 4-2-3-1, se considera equilibrado. 22 goles en el torneo, no juega por un team, pero ojo, que espera tener un buen desempeño hoy para poder sumarse a alguna de las grandes escuadras de nuestro país. Oye, muy bien, Miguelo. Y ojo que esta semana hubieron más de 1000 competidores. Yo no sé cómo estos 4 que llegan acá de verdad son unos gladiadores, así como es Jadid Abdo. ¿Cómo estás? Me enredé. Yo que había ensayado tanto tu nombre, Jadid. Ahora sí, es que me puse nerviosa con Jadid. Es que Jadid, ¿cómo estás? Muteado, muteado. Ahí sí. Bien, oye, por supuesto... Está bien, representando ahí a Santiago Wanderers, que me encanta. Me encanta aparte decir Wanderers, porque la gente siempre dice Wanders. Y es Wanderers. 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 Para que lo diga bien, porque no, que nadie pronuncia. Sí, pues así que Santiago Wanderers. No, y la paleta de colores muy bien también, porque nosotros nos estamos fijando en toda la estética verdecita. Oye, que llegaste bueno para la estética. ¿Cierto? Sí. Mira, tu sillita es como el loro de Wanderers, está todo pensado. Ahora, yo quiero preguntarte por tu nombre con el que juegas, porque si el director me ayuda dice Feel My Vibes. Sí. Está ahí con todo. Traducido es Siente mis vibras. ¡Esa! No, ¡esa! Con traducción, con traducción. Pocos pro players nos sacan... Oye, ¿sabéis que con eso nos dijo todo? ¿Vamos a la ficha? Sí, pero Miguelo, ten cuidado porque las vibras de Jadid están tirando para arriba. Vamos a sentir la vibra de Jadid, 18 años. Su primer FIFA, el 18, le gusta Francia, los campeones del mundo. Su jugador favorito, como veíamos en su carta de Ultimate Team, Neymar Jr. Alineación un 4-4-2, se considera ofensivo, 24 goles en el torneo y como bien lo decíamos recién, representa a Santiago Wanderers Esports. Jadid Abdo, uno de los rivales del día de hoy. Sí. Oye, me gusta y voy a hacer el momento favorito de Lucas. A ver, ¿cuál es? Momento favorito de Lucas que yo sé que tú esperas y disfrutas toda la semana, que es cuando los dos jugadores se saludan. Oh. Sí, que yo sé que tú lo esperas, así que vamos a hacer que nuestros jugadores el día de hoy se saluden. Miguelo, Jadid. El momento cringe del programa. Salúdense. Oye, no me pescaron nada. No, no quieren equipo. Ni los jugadores me pescaron. ¿Sabes qué? ¿Cachaste el saludo, Miguelo? Fue así, como ya, Miki, ya, sí, estoy. Oye, sé que estoy concentrado. Déntrese, señora Soa Miki, déntrese, porque empezamos el partido. Va a comenzar ya a rodar la pelota. Oye, y ahí rápido suena el silbato y inicia esto. Francia contra Aston Villa, Miguel Ruiz contra Jadid Abdo en el primer partido de esta fecha número 3. nuestro torneo Easy FIFA 21 por las pantallas de TNT Sports. Si usted quiere participar, si quiere compartir junto a nosotros, hashtag TNT Esports, como el canal, pero agréguele una E de deportes electrónicos. Y pueden ganar, por supuesto, para poder ver el superclásico de la fecha número 5. Tantas cosas más. Si quiere ver al Toby Vega y repetido. El TST y tantas. Buenos programas que hay en TNT Sports. Intentaba ahí el conjunto francés de blanco, en las manos de nuestro amigo Jadid Abdo, no bien digo, de Miguel Ruiz, el Aston Villa. Los más oscuros son los que maneja Jadid. Miguel blanco, Jadid negro. Eso. ¿Quién gana, los blancos o los negros? ¿Quién hace el gambito de dama? Vamos a ver hasta el comienzo. Ahora, está bien. En un comienzo están ahí tanteando, oliendo, viendo el nivel, oliéndose. Cuando ataca el Aston Villa, se viene en contra Ore, se quiere meter en el área, es un lujito, ahí está, golazo. Gol del Aston Villa, gol de Traoré, gol de los villanos, que rápidamente abren el marcador. 1-0 a favor de Jadid Abdo, 1-0 a favor del de Santiago Wanderers. Muy bien ahí Jadid, ¿cierto? Asegurando con un tantito antes del minuto 10. Justo en el minuto 10. Mira, había ordenado. Lo hizo a propósito, quizás. ¿Ah, tú dices? Pero una de esas. Quizás puede tener de esto... Puede ser una persona obsesiva que le gusta meter goles a un número cerrado. Como el volumen de la tele. Claro, así que Miguelo, póngase vivo. Pero no se pone vivo porque recupera la pelota el Aston Villa. Los villanos que intentan con Ross Barkley. Centraliza la pelota para el autor del gol. Avanza Traoré. Opta por retroceder con Ramsey. Ramsey con Grealish. Uno de los mejores jugadores de la temporada en la Premier League. Intentando avanzar y buscar los espacios que les permitan estirar esta ventaja. Ahí está Barkley, que pisa, que busca algún compañero, centraliza contra Ore, se viene Trezeguet, ahí está, el látigo, un lujito para allá, y de vuelta, un giro, golazo. ¡Gol! Siente mi vibra, dice Jadid, siéntela con Trezeguet, espectacular giro para definir de zurda, 2-0 ya, a favor del Aston Villa. Claro, efectivamente, lo dijo, lo tradujo y fue suficiente. Nada más, ninguna palabra de más. Está todo calculado y pensado en el juego de Jadid. Vamos a ver cómo Miguelo, que también con sus medallas y su personalidad, pueden sacar adelante este partido. Miguelo dice filo, filo, filo contigo. Vamos a ver si es capaz de dar la vuelta a esto con Kylian Mbappé. Y bueno, si usted se pregunta... ¿Por qué el Aston Villa se ve tan potente como Francia? Porque en este torneo estamos jugando con media 90. Tanto Francia como el Aston Villa tienen los mismos stats. Solamente cambian los jugadores. O sea, son todos buenos. Las estadísticas. La velocidad, el disparo. Es que sabes que me tienen confundido con los stats y los feels my vibes. Yo ya estoy como luchando. Las estadísticas de los jugadores están relativamente parejas. Y es el Aston Villa el que busca por el centro del campo. Minuto 23 y ya está ganando por 2-0. Jadid Abdo retrocede y busca con catch. Retrocede y busca una vez más para el Gassi. Contra Ore. Quiere ir por el tercero. Ahí está Ramsey. ¿Qué va a hacer? Pisa la pelota. Retrocede con Barkley. Barkley con Ramsey. Ramsey contra Ore. Traoré con el Gassi. ¡Gol! El tercero de Jadid. 3-0 a favor del Aston Villa y una Francia campeona del mundo estupefacta. No puede reaccionar. Claro, y Jadid ahí tranquilo, ¿eh? No, lo vemos ahí tranquilito, no, mira, con un temple de... viendo unas acciones antipoéticas, ni ahí. Miguelo sí está más concentrado ahora, así que yo creo que igual se pegó una escapada al área contraria a Miguelo, así que yo creo que puede dar un empate sabroso. Siempre. Un empate al pilpil. Oye. Una cosita que yo así... Ya la siente. Oye, estaba hablando, Seba, me permiten un espacio que quería. Estaban hablando de estadísticas, ¿cierto? Yo tengo Stacks. Yo tengo un amigo que intentó participar de este torneo y, bueno, lo golearon, no quedó. Pero él sí tiene una página web que se llama Footballitics, donde ustedes que les gustan, por ejemplo, quieren saber las estadísticas perfectas de tal jugador, esta página reúne todas las estadísticas de todos los jugadores de Sudamérica para que la gente pueda como analizar los datos. Ya es interesante porque es como en el FIFA cuando te aparecen los skills, lo mismo, pero en una página web, se llama Footballytics. Mira. Para la gente ahí más interesada en los números. En la pelotita. 3-0 hasta el momento a favor del Aston Villa. Me pagaron mucha plata por ese anuncio. De Jadid Abdo. Intenta Francia responder a través de Ben Yedder. Ben Yedder que busca por la banda derecha con Anthony Martial, que no alcanza a superar la defensa del conjunto de la Premier League. El árbitro dice siga que siga. Ahí va Ben Yedder, retrocede y finalmente a ver, balón detenido a favor del campeón del mundo. Opta por la jugada corta, retrocede con Martial, Martial con Sissoko, Sissoko con N'Golo, N'Golo Kanté que retrocede y que busca alguna opción, pero ojo que Jadid no solo es sólido en el ataque, también en la defensa. Claro que sí, bueno, ahí está todo en la mitad de cancha, ¿cierto? Un juego tranquilito. Este es el momento, estos son los momentos, minuto 30, donde todo se puede definir o ponerse, como yo dije, sabroso. Dale tu corte, Jadid. Dale tu corte. Dale tu corte. Mira, mira. Mi mamá me dio la vida, Miguelo, las ganas de vivirla. ¿Cómo está la barra ahí de Miguelo? Oye, bueno, ¿recuerdas la pregunta? Eso, justo iba a hacer eso. El hashtag TNT eSport pueden, obviamente, tirarle buenas vibras. Justo, buenas vibras. A Jadid o a Miguelo. Y también pueden comentarnos, pueden responder la pregunta del día de hoy, que es, ¿cuál es el pelo favorito de tu futbolista? ¿Así es? No, redacté mal. ¿Cómo es, Miki? ¿Cuál es el look favorito de un futbolista a lo largo de la historia? Ahí está, mira ya, gracias, señor director. ¿Cuál es tu corte de pelo de futbolista favorito de todos los tiempos, cierto? Difícil sin la ayuda. Y los que respondan con el hashtag TNT Sport están participando por una... Se me salió un gallito. Ya sabéis que ya... Miki, por favor, ayúdame un poco. Oye, si todos los que respondan con el hashtag TNT Sport van a estar participando, el mejor comentario de esta noche se lleva un mes de TNT Sport para que vea el clásico, para que vea todo lo que usted quiera una y mil veces. Esa es la gracia del estadio TNT, que de verdad, oye, la aplicación buena. Yo la tengo en el celu. Para ver todo el campeonato. Oye, hablando de gallitos, Neymar Jr. hace un tiempo atrás tenía un corte gallito. Una cresta de gallo. Sí. Pero Neymar es de los que cambia más de look. De hecho, un tiempo era como muy estilo K-pop, así como con los pelos locos. Sí, entre Neymar y Pogba son jugadores que constantemente están cambiando sus peinados. Cuando ataca la Aston Villa, queda el cuarto y hace el póker. ¡Gol de Jadid! Que no se inmuta. Tranquilo, anota el cuarto para el Aston Villa. Miguelo, que empieza a pensar en alguna estrategia que le permita dar vuelta a esto. 4-0 a favor de los villanos, 4-0 a favor de Jadid. ¿Se fijaron que Feel My Vibes, atrás, en la fachada, ¿cierto? Que vemos en la webcam, tiene la tarjetita de Neymar. Neymar Jr. Sí, mira qué bueno. Es la inspiración, es como el santo. Es su jugador favorito. Sí, imagínate. ¿Qué pasó ahí? Lo tenéis pegado en la pieza porque te tiene que gustar. Los aplausos ahí de la hinchada de Aston Villa. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en Easy.cl. Ahí veíamos los aplausos de la hinchada de Aston Villa, que hasta el momento está ganando por 4-0. Jadid ahí concentrado, tranquilo, teniendo la ventaja en lo que es este primer partido de la fecha número 3. Recordemos que son duelos de ida y vuelta, así que aún hay mucha historia por contar. Sí, me sorprende así la tranquilidad de Jadid. Claramente, el estar en un equipo de eSport, hay un coach detrás, hay harta experiencia y eso siempre va a jugar. Pero ojo, porque Miguelo, que ustedes dirán, claro, le van ganando 4-0, pero le ganó a cuántas personas, metió 22 goles en la previa y eso siempre hay que tenerlo en claro. Miguelo también es tremendo jugador y quién sabe, nos puede dar la sorpresa. Volvemos. Vamos a ver si sorprende, se reinicia. Esto está acabándose ya la primera mitad. Hubo cambios, entró precisamente el de peinados peculiares, Paul Pogba, y salió N'Golo Kanté, el hombre campeón del mundo, de la sonrisa hermosa, va a la banca. Oye, ya venimos con el side match como toda la semana. Yo sé que a ti te gusta porque tú participaste y Deportes Puerto Montt ganó el domingo pasado y hoy se enfrenta a Unión Española. Y vamos a ver qué pasa ahí con este side match que está, que arde. De hecho, estaban pidiendo de hartos bolotitos. Se viene de regreso el loco Samu, Claudio, Carlitos Rivas, puras figuras. ¿El loco Samu vuelve? Pero es que Lucas con esto es una información relevante. No, es que el loco Samu es un... Ese sí que está desquiciado. Te pasan cosas también. Mira. Sí, lo conocimos un domingo, ahora va un viernes por la noche. ¿Tú sabes, Lucas, quién es el proveedor de Fuyú? No, ya, no. Ataca y ataca a las tombinas, se va a meter en el área. Este es el segundo tiempo del primer partido de la fecha número 3. La tiene Ramsey, el pase a Traoré que se va a meter en el área. Quiere el quinto, quiere el quinto. Ahí está. Sólida la defensa de los galos, sólida la defensa de los blues. Esto se mantiene 4-0. No le estoy achintando ninguna hoy día. Francia contra el Aston Villa. Bueno, es televisión en vivo, ya lo hemos dicho, si a veces hay errores, pero hay que dejarlos pasar. Eso, justamente, mira. No reparar. Se metía en el área. No burlarse de los compañeros de trabajo. Punto galo, se metía en el área. El intento de anotar un gol para darle la vuelta a este escenario que hasta el momento es adverso para Miguelo, pero que aún puede reaccionar. El pase filtrado para el Gassi, que no logra superar la defensa de los Blues. Y ataca con un contraataque desde los pies de Kylian Mbappé. Se la entrega Pogba, se viene Paul, el del Manchester United, con su selección, que intenta buscar algún compañero que le permita llevar la pelota al contrario. Ahí está Mbappé, ahí está Kylian. ¿Qué va a hacer con Ben Yedder? ¡Hay penal! ¡Hay penal! Sanción máxima en contra de Aston Villa. Es la oportunidad de Miguelo de poder anotar un gol que le permita darle... ¡Ah, mira Javid! ¡No te puedo creer, Javid! ¡Uy, qué golazo! De Miguelo haciendo el mismo ahí nuestro amigo Jadid, pero convirtió. Jadid se intentó pasar de listo. Es que esa, imagínate, lo tapaba ya como haciendo esas cositas de mimo con el arquero. Controla. Oye, me gusta este 4-1, ahora las cosas se empiezan a poner más interesantes y quién sabe porque este es el primer partido, falta el de vuelta. La tiene el Gassi, la tiene el Aston Villa, los villanos que quieren reaccionar rápidamente. Ahí está entrando en el área, buscaba, finalmente recupera el balón el conjunto galo. Minuto 65 de esta llave de ida entre Miguel Ruiz y Jadid Abdo. La tiene Mbappé, lateraliza con Pogba, se viene Paul con Mbappé. Ahí está el joven campeón del mundo, el balón que se va y que vuelve precisamente a la estrella del PSG. Hoy con la selección francesa se mete en el área, hace un lujito, ahí está Mbappé, golazo. ¡Gol de Kylian! Gol de Mbappé y el 10 de la selección gala anota el segundo, 4-2, y ojo que Miguelo comenzó a reaccionar. Y yo me preguntaba, llegar en un partido de vuelta con 4 pepas encima es complicado, es desmoralizante, no te dan ganas de apagar la play. ¿Cachai? Cuando te picáis y apagáis la play. De romper el control. De romper el control, como teníamos de hecho un participante con problemas de ira. Que rompía el control y todo. El loco Pérez. El loco Pérez que ya va a estar. Bueno, pasó. No, sí que está preparando. Debe estar mirando esto. Saludos al loco Pérez. Y bueno, y ahora descontando se está relajando. Mira. Ojo con Francia, se viene Anthony Martial. No hay nada ahí, no hay nada. Muy bien, Taylor impidiendo el tercero de Martial, que había anotado de penal y quería anotar su segundo tanto. La tiene el Aston Villa, el pase filtrado para Traoré, se le complican las cosas un poco a Jadid, avanza con Ramsey, ¿qué va a hacer? Retroceder con Taylor, lateraliza la pelota a la banda izquierda, cuida y espera que Francia salga a presionar para encontrar los espacios. Centraliza con Traoré con el Gassi. ¿Qué va a hacer el Gassi? Retrocede con Ross. Ahí está Barkley, el Gassi. ¡Uy, qué bueno! De ahí de vuelta esa pelota y el balón que termina en lanzamiento de esquina. Rápidamente la jugada corta la tiene el Gassi. Opta por salir. Se repliega la selección francesa. Apretados y complicados de superar. Pero vamos a ver si nuestro amigo representante de Wanderers es capaz de ir por el quinto. Ahí está el Gassi, buscaba un lujito. Muy bien Hernández diciendo que no. Es que saben que de repente Miguelo se pone a atacar y nosotros, se puso complicado el partido. Y de repente me acuerdo que es Jadid. Es un monstruo que metió 4 pepas en el primer tiempo. Obvio que tiene su artillería. Tiene muchos cartuchos todavía, Miki. Muchos cartuchos. Pero está igual, tranquilo. Yo encuentro que la cancha está cargadita para la izquierda. ¿Te has fijado que todos los golecitos? Ah, para allá, para allá. Los 6 han sido para allá. ¿Se dan cuenta? Sí. Nadie me pesca con mi estadística, no importa. No importa. Carga para la izquierda. Oye, nos vinimos a hacer el PCR, ¿te acordás, Miki? Sí, ayer. El poroto. No... El poroto tiene horario especial. Oh, el porotito sacó con sacó horario especial. ¿Por qué no viene con nosotros el porotito? No. El rostro de Canal 13, el poroto. El poroto trabaja en 2 canales, se cree la raja. Se cree Eduardo Fuentes. Sí. Ataca y ataca Francia por la banda izquierda. Se viene Viñé. El lateral del Everton centraliza con Dembélé, no alcanza a conectar con el jugador del Barcelona y finalmente es el Aston Villa quien quiere aprovechar este contraataque. Los leones que quieren sacar las garras, los leones de Jadid al centro y muy bien Pavard, impidiendo el intento del Aston Villa ya minuto 88 de partido. Mira, mira, el último suspiro de este duelo. Mientras vemos en pantalla la pregunta de Lucas. ¿Cuál es tu corte de pelo de futbolista favorito de todos los tiempos? Ah, pero por favor, vamos a ver las respuestas. A ver, espérate. Mejor peinado, el del... pero si estamos tan rápido, tampoco... Así, más allá de los pelos, firma Ibáñez. Anota el 5º en este partido de ida. Ya primero del derecho. Sí, pues esta vez sí, anotando... El 5º del Aston Villa cuando esto se acaba. Disparo de larga distancia y el argentino Martínez que la tira al piso. Se acabó el primer partido entre Miguel Ruiz y Jadid Abdo. 5-2 a favor del representante de Santiago Wanderers. Y lo que pasa es que Jadid partí como un viejo que va a hablar algo importante. Lo que pasa es que Jadid con ese último gol se relajó. Porque antes estaba en aprieto y Miguel lo presionó, lo hostigó. Pero no se puede confiar de todas maneras, Jadid. Esto es un consejo desde la experiencia. Desde el lado de la experiencia, yo viví mucho. Pero a ti siempre te ganaron, yo he estado 3 veces casado. ¿Ah? Pero a ti siempre te ganaron en los torneos. A mí siempre me ganaron, pero yo sé más de... De matrimonio. De matrimonio. Bueno, Feel My Vibes. No se... No se engolosine, porque todo esto puede ser dado vuelta en este segundo partido de vuelta. Oye, vamos a hablar con ellos. Sí, veíamos, ojo, a mí me llamó mucho la atención que nuestro Feel My Vibes estaba muy pegado en el celular. Yo quiero saber quién te hablaba tanto. No, mi amigo, que está viendo el partido. Oye, pero es que Jadid a mí me impresionó porque metiste 4 goles y más encima tenía tiempo de ver el celular. Es como un... algo que hago siempre que juego, entonces como ya estoy acostumbrado. Es un clásico ese. Cuando uno mete un gol, revisa las notificaciones. Oye, en su momento curiosidad de Jadid, él tiene un coach especial, tal vez sería el coach el que se estaba ahí hablando. Sí. ¿Qué te decía? Oh, no nos puede revelar. No nos puede revelar lo que te decía. No, pero básicamente era el controlar el partido, que así sería. Muy bien. Oye, pero Miguelo, a mí me sorprendió porque fue otro en el segundo tiempo. Primero empezaste ahí oliendo, pero ya te fuiste con todo, Miguelo. Ya viste más o menos lo que tenía Feel My Vibes. Claro, en el fondo me acostumbré más a la situación. Ah, muy bien. Oye, me gusta eso. Sí, no, perfecto, Miguelo. Miguelo ahora tiene que estar... Yo lo noto más concentrado a Miguelo. Y Miguelo no... Miguel es fanático, mira, me soplan, fanático del Real Madrid. Ah, mira. Y mira, hoy me están tirando unas papas tremendas, no le gusta el fútbol chileno. No le gusta el fútbol chileno. ¿Te gusta el tecno? Hoy me está, es que ya, con esa última, estoy tirando papitas. Le gusta el rock y el tecno. Pero mira, Miguelo le gusta el Real Madrid y el tecno. Pero hay otra papita que me enteré que... Oye, ¿pero qué te creí, Juan Pablo, que era el todo? Sí. Oye, me está llegando información donde Feel My Vibes está en una fiesta clandestina. No, digas una fiesta clandestina sin mascarilla. No. No, oye, en un laboratorio. Jadid, ¿te gustan los prisioneros? ¿Cierto? ¿Tú escucháis música antigua, sí. ¿Y qué canciones te gustan de los prisioneros? ¿Las más románticas o las más rockeras? Las más rockeras, todo el rato. Eso. Ah, mira, ¿cómo cuál? ¿Cuál es la favorita? Jadid. Perdón. Oye, Jadid está respondiendo el celular. Bueno, si no quería hablar conmigo, no hablemos, ¿no? Pero Jadid, mira para acá, estás saliendo en la tele, la gente te está viendo ahí que está ahí en el celular. Perdón. ¿Cómo eso? ¿Qué me habían preguntado? Canción favorita de los prisioneros. Canción favorita. Ah, la voz de los 80. Eso. Perfecto. Y Miguelo más de tecno. Así que tecno y rock. Tecno y rock contra... Pero Miguelo, ¿qué fusiona, por ejemplo, el tecno y el rock? ¿O te gusta de frentón el tecno por un lado y el rock por otro? Ambos dos por su lado, sí. Ya, pero ponte tú en una fiesta así como que te veas y tú rockeas y termináis ahí. ¿O el tecno es bueno? Ah, prefiero el tecno en la fiesta. Ah, oye, pero buena. ¿Se acuerdan de la chica tecno que también, bueno, televisión que está aquí al ladito con la zapallita italiana? Ah, los chicos tecno. Sí, po. Yo fui chico tecno. ¿Fuiste chico tecno? Ha pasado tanto tiempo que podría ser. Ay, ¿podí? No. Después, bueno, después del partido. Popi Popi chico tecno. Quizás nos bailamos. Ella es Ana María Muñoz. Vamos, Ana María. Ya, po. Ya, bueno, ya no. Ay, pero... Ya, volvemos. Lo que la gente quiere ver, partido de vuelta, Miguel versus Field My Bites. Verdad que estábamos en un torneo de FIFA. El primer partido a favor de Aston Villa contra Francia, 5-2. A favor de Jadid, vamos a ver si Miguel con el tecno es capaz de reaccionar y darle la vuelta a este escenario complicado. ¿Qué pasa, Paradox? Gente, esa canción es terrible buena. Esa me gusta. ¿Por qué se ríe Sebastián de los cantos? Clásicos. Flow, me molestan a mí flow por el carnet. ¿Qué pasa, Paradox? Gente, adelante. Es que ¿sabes lo que pasa, Seba? Es que tu edad es indefinida. Es que no se sabe, podrías tener 14 o... 50. O 50. Es como esos locos que van al colegio y que les sale barba como a los 12. Entonces no se sabe cuánto yo tengo, no se puede saber. Es un secreto. Que Traoré lleva la pelota por la banda izquierda, ataca a Aston Villa, se vienen los villanos, se vienen los leones. Quiere Jadid asegurar este partido, el pase filtrado para El Gassi, buen triangulazo, la pisa con este golazo. ¡Gol de Aston Villa! Gol de los leones, gol de Feel My Vibes. 1-0 a favor del Aston Villa, 6-2. Este global se le complican las cosas a Miguelo, era la luna llena. Sí, mira, era la luna llena. Oye, es que el global no está claro, está hostil. Para Miguelo, la verdad, ese global de 6-2 está bastante hostil. Y también, bueno, Jadid es una máquina, un tipo que hace goles al minuto 6. O un minuto 6 virtual que debe haber sido en 2 minutos, me digo. Sí. Entonces así es difícil. El Instagram de Jadid es Flexing Savage. Es un salvaje. Ah, es un salvaje. Me gusta. Oye, ¿ustedes se habían dado cuenta que Miguelo no es chileno? Momento curiosidad. Momento curiosidad. Sí, no, pero es que sabéis que vive de muy chiquitito acá, es colombiano. Ah, Miguelo, el participante. Ah, se está leyendo en Wikipedia Miguelo. Porque voy a estar hablando del señor Miguelo que se está más encima tirando como a constituyentes. ¿En serio? No, sí. Puede pasar cualquier cosa. No, pero estamos hablando de nuestro Miguelo que está aquí participando y está de chiquitito, momento curiosidad, se vino chiquitito y por eso no se le nota el acento. Mira, es un chileno más, dice él. A mí me gusta. Como Valderrama, que destacaban hace un rato en los comentarios, sí, como el peinado. Oye, y dice que la cuarentena él lo ayudó, porque lo ayudó a mejorar su nivel en FIFA. Así que él está muy contento con la cuarentena, nuestro Miguel. ¿Sí? Oye, mira, mejor peinado el de Matías Fernández, ex jugador del Matías Martínez, ex jugador del Real Madrid durante el 2002. Oye, yo no tengo esa... Ahí, bueno, si dirección nos quiere ayudar, nos muestra a Matías Martínez. Mejor peinado, ¿cómo olvidar? Bueno, mi corte favorito es Arturo Vidal. Del Aston Villa, 1 más para Jadid, 7. El número de la suerte, 7-2 en el global, 2-0 en este partido de vuelta. Y se vuelven locos los leones, se vuelven locos los villanos. La ventaja es para Jadid, que tira el marcador. Oye, la pregunta de Lucas está costando el día de hoy, ¿eh? Está costando, porque están metiendo mucho. ¡Levántate, papito! Si cada vez que quiero hablar, pero motiva a la gente, acuérdate que el bono que nos dan, si no... Bueno, sí, también hay un bonito por cada tweet que ustedes nos hacen. 10 pesos por tweet. Ya lo hemos dicho, el Nakazone nos prometió pagarnos 10 pesos por tweet. Y no estaría malo. Bueno, hashtag TNT Sports y nos responden la pregunta del día de hoy para ganarse un mes de membresía ¿Estadio TNT? Estadio TNT, tal cual. Qué bueno que complementan mis cosas. Siempre te voy a complementar, Luquita. Gracias. Siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu peinado de futbolista favorito dentro de toda la historia? Puede ser contemporáneo, antiguo. Yo soy, así si me apuráis, no es mi favorito, pero si me apuráis, el de Pinilla cuando se ponía ese gel, que lo di de ejemplo, cuando usaba ese gel, Pinigel. Cuando se sacó los pantalones, ¿te acordáis? Que metió un gol como Ecuador y se sacó los pantalones. Mira. No, recordábamos los de Javier Marga. Ah, yo eso te iba a decir, que para mí Javier Marga marca un arte y un después porque fue de los primeros pelos de colores que hizo ahí teñirse a todos y eso a mí, ¿sabéis qué? Javier Marga a top. Primero con la selección chilena y en después, Francia 98, pues. Sí, y después se fue al West Ham y con los colores del West Ham. De hecho, en el West Ham, por lo único que lo recuerdan es... ¡Ay, soy mala onda! ¿Por qué, compadre? Javier Marga matando a Javier Marga y era nuestro invitado de la semana que viene. Jugó un partido contra el resto del mundo, es verdad, nos dice nuestro director. Oye, grande Javier Marga, aparte que él tiene un negocio muy bueno. Bueno. Eran buenos esos partidos donde jugaban el resto del mundo, había selecciones de grandes figuras hoy en día. Eran buenos esos partidos. No se puede hacer eso ya, porque uno representa una marca, otro representa otra, entonces es muy difícil. Oye, ¿les puedo decir un momento curiosidad rápido de Jadid? Haz una cortina. Un momento. Curiosidad. Con Lorena, Miki, ven a conocer la curiosidad de nuestros pro players. Espera. Se viene Francia, quiere reaccionar Miguel, vamos a ver si es capaz de responder con Kingsley Coman, la recupera Aston Villa y adelante. Momento curiosidad. Pero mira tú, por ejemplo... Ya, pues espérate. El Jadid, ustedes lo ven ahí ya calmado y toda la cuestión. Una vez estaba jugando un torneo. Ya, y el Jadid ahí le puso todo, pasó y llegó a la final. Pues. Y ahí estaban todos felices ahí porque el Jadid celebraba y todo, pero al Jadid le dieron ganas de hacer un pipicito. Entonces le dieron ganas de hacer su pipicito en la final. Y no había baño. Estaba todo cerrado porque se habían quedado hasta muy tarde, así que se arrancó, se metió a un restaurante. Ya, pidió permiso, ahí se le alargó el pipicito, no sé en qué se le alargó. Y la cuestión es que se quedó en el baño, ¿sabéis cuánto se quedó en el baño? ¿Cuánto? 3 horas, pero porque habían cerrado. ¡Gol! Remataste justo, perfecto. El hombre del pipicito que anota el tercero, que estira su ventaja en el global, la reacción de Miguelo cada vez está más complicada. El hombre de Santiago Wanderers en el global se pone 8-2. Miguelo no lo puede creer. Oye, sí, bueno, le decía, pues, el pipicito largo. Ya, entonces se quedó ahí y la cuestión es que no se dieron cuenta que el Javier estaba haciendo su pipí largo. Entonces lo dejaron encerrado. ¿3 horas meando? Al Javier lo dejaron... Pero Javier tiene un problema, deje tomar agua, hombre. ¿Cómo puede ser que 3 horas meando? Pero su contendor fue tan caballero que lo esperó para la final esas 3 horas. Así que hay que destacar el fair play, siempre fair play. Eso, sí, gracias. Pero Jadid también vaya a revisarse esa vejiga. ¿Cómo está meando? La próstata. Dios mío. Le vamos a preguntar a Jadid. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en easy.cl. Oye, qué tremendo, estábamos aquí. Oye, ya 8-2. Nosotros, claro, nos reímos y estábamos ahí comentando un poquito porque también nos gusta conocer a los jugadores un poquito más allá. Miguelo ahí lo vemos ahí muy preocupado, muy serio, me gusta eso, pero Feel My Vibes, que está de verdad con todo, Lucas. No, Feel My Vibes está ya asegurando al borde de sellar la empanada, de hacerle ese diseño precioso e indicar si es de pollo, si es de queso, si es de... ¿Cierto? Que cada uno le hace un diseño a la empanada para indicar de qué sabor es. Oye, que la gente de Santiago Wanderers tuitee, pues. Eso. Alvarito Salas, por ejemplo. El maestro está preocupado de otras cosas. La verdad, no creo que ande tiene otros asuntos más importantes que atender. Pero y si no está viendo, Alvarito... Tiene varios asuntos. En abrazo de gol. Son demasiados los asuntos que tiene. Pero Alvarito Salas nos veía cuando estábamos, vino varias veces y yo le mando mucho cariño a don Alvarito Salas. Yo también. Hablando de responsabilidad, Jadid es el responsable de anotar 8 goles en contra de Miguelo. Usted ven 3-0 arriba, pero el global es de 8-2. Ese es el partido de vuelta de la primera llave de esta fecha número 3 de nuestro torneo Easy FIFA. Y si usted quiere compartir con nosotros, si quiere comentar, hashtag TNT Esports. Y si usted se pregunta por qué Francia está perdiendo si es el campeón del mundo, bueno, es porque estamos con media 90, es decir, todos tienen una estadística pareja. Miguelo, a echar unos goles más, le dice Billy Go. Miguelo, a echar unos goles más, loco. Vamos a pelearnos, maldito. Chuta. Dice el Ray Baez. Mira. Cuando se viene Francia, mira, ahí mira, está. Pumpa. Se motiva Miguelo. Ya volverás más fuerte, Miguelo. Lo están matando cuando no se ha terminado el partido. Miguelo, si tiene que ir a la en Dragon Ball, ¿se acuerdan cuando se iban a entrenar? Ah. A la cámara del tiempo. Sí. Algo así. Así. Oye, arriba el ánimo, Miguelo, me gusta eso, lo que decíamos, el fair play, siempre el ánimo ahí presente, puede pasar cualquier cosa en este partido. Dale, de vuelta, Miguel Gol, la gente, me gusta, sí, que lo esté apoyando harto, recuerden, hashtag TNT Esports en todas nuestras redes sociales, hoy estamos en todo, Twitch, YouTube, Facebook y por supuesto a través de las pantallas, así que qué mejor sea. Es verdad, es verdad, por todas las plataformas nos puede seguir en este torneo Easy FIFA ya en su fecha número 3. Oye, la zona ahí que arde, está que arde con el tío Easy. Y mucho ánimo a nuestro amigo Miguelo. Saludo al tío Easy. Miguegol, le decían ahí, más Migue. Oye, Miguelo tiene pinta de Aston Villa que se mete en el área. Tiene brazo de tenista, Miguelo. La recupera. ¿O no? La recupera Francia. ¿Será por jugar tenis? ¿Juega tenis? En este encierro. ¡Ataca ya! ¡Ataca! Pero el Mario Tennis, pues. Ah, el Mario Tennis. El bueno, Mario Tennis es tremendo juego. La tiene Francia, se viene Paul Pogba, ahí está Mbappé, Kylian, el joven jugador del PSG que hace un giro, la recupera la Aston Villa y esto que se mantiene 3-0. Dato curioso de nuestro amigo Miguelo, su primera consola, un Game Boy Advance. Ah, con el Mario. Bien ahí, Miguelo. Mira, Pokémon. Quiero ser siempre el mejor. Me gustaba el Game Boy Advance porque fue la primera consola que llevó el Super Nintendo a la portabilidad. Entonces fue un lindo momento. Mira, yo nunca tuve. ¿Sabes que los gamers le dan mucho color con los juegos? No aprovechan las cosas. Porque era el Game Boy Color. Por eso le daban colors. Los videojuegos, Lucas, son el arte contemporáneo. Pero hay que saber aprovechar las cosas que te vienen instaladas. Un solitario Spider, un Buscamina. Porque pero es que tú te quedaste pegado en Buscamina, po. Lucas Buscamina siempre. Cuando viene. Oye, estamos buenos para los juegos de palabras. Creo que eso es la onda. Que uno se esfuerza y de repente no, parece que no. 3-0 va este partido, 8-2. El global a favor de uno de los grandes candidatos, ojo, de este torneo, Jadid Abdo, representante de Wanderers Esports. El equipo de Valparaíso presente en nuestro torneo Easy FIFA. Denle tiempo al Miguel, dice el Rafa. Loco. Va a ganar Miguelo. Uy. Oye, y de Jadid en las redes sociales, no es muy amigo de las redes sociales, parece Jadid. Responde con fútbol. Carlos Rivas, pues. Muy gran programa. Gracias. Tarzán. Gracias, Carlos Rivas. Muy gran programa. Oye, bien. Oye, la gente se está preguntando con esto del side match, que tal vez no nos vio la semana pasada, cómo va a ser, pero sí, van a haber 22 jugadores en vivo, aunque usted no lo crea, ya lo tenemos en pantalla. La semana pasada Deportes Puerto Montt se llevó la victoria y hoy viene a defender esto frente a Unión Española. Así que usted haga sus apuestas, vamos a ver cómo le va, porque hasta ahora estamos viendo Santiago Wanderers que va a estar presente, y ojo porque se nos viene también Universidad Católica con el King y el DAC y Huachipato, así que tenemos a todos los equipos presentes el día de hoy. Huachipato del Pato. ¿Viste? Huachipato. Sí, no, ¿viste? Sí, y el King, que ¿quiénes son los reyes? La Universidad Católica, entonces por eso está el King. Hoy jugó Huachipato con Ñublense 5-3. Oye, estuvo bueno ese partido, lo vi. Eso. Nos veníamos al móvil también. Pero intentó aportar. Es que la Miki esperó algo. Tuvo bueno el partido, sí. Tuvo bueno. Y yo espero. Trátenme en ese del. Todos somos técnicos, por favor. Tuvo bueno, sí. Pero ¿qué harías si, por ejemplo, ya Manuel de Tesanos te dice, hazme un análisis entonces de lo que he visto hoy con Huachipato? Tuvo bueno, caleta goles. De verdad fueron muchos goles, fue 5-3. Pero ese sería tu análisis. Sí. Y tú sentabas al lado del Bichi, del Toby, sí, de Donaldo. De todo, sí. ¿Y no te daría vergüenza? No. No. Veníamos con Lucas en el móvil viendo Católica Curicó. ¿Por qué ustedes se vienen juntos? Católica Curicó. Porque somos un equipo. No, yo no me vengo juntas. 2-1 ganó Católica. No está ni ahí. Y está ahí molestando al porotito que yo se... Yo me vengo con mi Van Solo. ¿Ustedes no tienen Van Solo? No. pero el que se va solo es el Guasín. El ataque de Aston Villa, ya se está acabando esto, minuto 85, y Jadid Abdo, que se instala ya en la próxima fase, ya está cerrado este partido. Tiene que jugar el duelo final aún para definir el primero y el segundo, pero ya es uno de los candidatos a llevarse este torneo. Goleada 8-2, ojo, debe ser la goleada más abultada que hemos tenido en este torneo Easy FIFA, y ya en esta tercera fecha están apareciendo estos grandes jugadores. En la próxima se nos viene el side match y luego la resurrección del King contra el DAC. Ah, 22 jugadores en línea, pero qué ridiculez, ¿a quién se le podría ocurrir algo así? Pero cómo están locos, la tecnología no da, chicos. Sí, sí da, se viene el side match, 22 jugadores. Natito, para Natito, nada imposible. Para el mundo. Ahí está, oye, hay una diferencia. Oye, Loco Samu, salúdale. Buena, Loco Samu. Puerto Montt, todos con... Y terminó el primer partido. Terminó el global, se acabó ya este partido y ahí tenemos el cuadro de honor con todos nuestros clasificados. Daniel Guerra, Diego Ríos, el Loco Pérez y el Seba Rocha, a los que se suma el representante de Santiago Wanderers, Jadid Abdo. Querían que sintieran su vibra, feel my vibes. Así lo dijo, y así se llevó el primer partido de la fecha número 3 del torneo Easy FIFA 21 por las pantallas de TNT Sports. Oye, así es, y queremos por supuesto felicitar porque la gente de Santiago Wanderers seguramente está ahí festejando, no le dio tiempo siquiera de escribir en redes sociales porque están ahí, vamos Jadid, mira ahí le están escribiendo, de hecho vamos a ver si es que logramos tener una declaración del ganador del día de hoy. Jadid, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Ah. Oye, no te vimos ni siquiera celebrar un gol, hombre, por Dios. Sí. Es que puede ser... Contradictor fue mufa, así que prefiero no celebrar. Mira, me gustó eso. Tal vez esa es tu cábala, po. No celebrar. Puede ser, sí, hemos visto tipos así como así, haciendo así, como sea. Oh, ¿te acordáis que fue Diego Leiva? Y después los dan, de repente los dan vueltas. No, así, pero... que mejores, me gusta la... A mí también me gusta, y felicitarte también, me imagino que los compañeros de Santiago Wanderers te escribieron. Sí, sí, por supuesto. Ahí están hablando y felicitándome todo. Y también gracias a ustedes por las felicitaciones. Ay, me cayó bien el Jadid. Oye, pero no se quedó atrás Miguel, que también dio la pelea, también estuvo ahí. Y recordemos que le ganaste un montón de gente para estar aquí en el programa, así que claramente eres un ganador igual. Bueno, yo creo que fue mi primera vez en un torneo de esta magnitud y quizás Leonardo me jugó una mala pasada, pero Jadid es un crack en esto del FIFA y tiene mucha experiencia. Oiga, Miguelo, tengo una pregunta para que la gente se haga una idea, más o menos. ¿Cuántos partidos tuviste que jugar antes de llegar a este momento? ¿A este momento? ¿Pero en el torneo Easy o...? Claro, no, no, en tu vida. Pero de 600 personas. 600 personas, ¿viste? No es menor. No es menor. Para que la gente vaya y dimensionando. Es que por eso digo yo que te felicitamos de todas formas porque viste un partido tremendo. Tal vez te faltó efectivamente convertir, pero el espectáculo que diste, las vueltas que tenías y todo estaba muy bien. Así que mi hielo a ti y toda tu gente que te escribió también, felicitaciones. Y nuestro Jadid Abdo ya se instala en la siguiente ronda, Sebastián. Ahí tenemos la llave, la última que posicionó a Jadid Abdo en la final de los playoffs. Se enfrentó a Miguel Ruiz, a Miguelo, pero las vibras de Jadid se sintieron más fuertes con su Aston Villa. 8-2 en el global, esperando el duelo entre los amigos Patricio Vázquez y Joaquín Gaete, el DAC contra el King. Oye, ahora se nos viene el momento que Lucas decía, wow, de verdad se pueden tener 22 jugadores en pantalla y ya lo vimos el domingo pasado. Pues Lucas, no, tú ya es que no. Borraste de tu mente ese momento. Dejen de inventar tonteras, no, ¿cómo voy a meter a 22 tipos jugando? No se puede. 22 personas y la semana pasada el ganador fue Deportes Puerto Montt con el Dani Rivas. Dani viene aquí a defender este lugar aquí en TNT Esports. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Así es, pues venimos con todas las ganas de defender lo que hicimos la semana pasada, con muchas intenciones y súper motivados. Estuvimos preparándonos y vamos a darle con todo hoy día. Desearle también la mejor de la suerte a Unión Española y vamos a darle con todo y a pasarla bien. Dani, te veo bien arriba en esta búsqueda de seguir en la racha goleadora. Claro, es la idea. Mira, yo no me caracterizo mucho por, ¿cómo se llama? Por hacer muchos goles. Soy más de asistir y de generar juego para el equipo. La idea es que todos funcionemos bien en conjunto y que todos disfrutemos esto al máximo. Es un líder. Oye, disculpa, pero yo veo mucho letrero, me encanta, señor director, por favor. Y hay uno que dice, no soy dealer. Eso es algo que diría un dealer. Justamente algo que diría un narcotraficante. ¿Por qué? El loco Samu. El loco Samu. El loco Samu. Saluda por el loco Samu. Loco Samu, saluda a todo el equipo. Les deseamos la mejor de la suerte ahí, desde el capitán a todo el equipo. Y a todos los hinchas, hija Emily también, un saludo a su hija Emily. Por supuesto, hija Emily. Y ahí también el de abajo, ¿qué dice? Aguántelos. Acérquelo. Oh, el Lucas estúpido. Los sin cadenas. Los sin códigos, los sin códigos. Ahí sí. Aguante los sin códigos. Oye, y el perrito que estaba arriba, yo quería volver a ver al perrito. Se fue. ¿Se acuerdan de Copito? Copito que estuvo la temporada pasada. Bueno, yo quería volver a ver. Se enojó el loco Samu. Oye, el loco Samu está vuelto loco. Es indigno el loco Samu. Mira, vamos a hacer algo. Bajemos un poco. Ya. Porque el loco Samu tiene que... Y ahí vamos a partir. Oye, eso, vamos a saludar mientras a Unión Española, a ver si el Dani logra hablar con el loco Samu y calmarlo. Que estaba como así. Oye, Ignacio Palma desde Unión Española viene acá a ver si le quita a Puerto Montt lo que hizo ya la semana pasada. Hola, buenas. Buenas noches, está bueno, aquí estamos bastante interesados en poder desempeñarnos de la mejor forma frente a Puerto Montt, un buen equipo, vimos el capítulo del domingo y sentimos que juegan bien, pero creemos que nosotros tenemos nuestras armas para quizás dar que hablar y poder llevarnos el día de hoy el partido. Ah, pero muy bien, me gusta así la buena onda que tienen ustedes, la buena vibra. Y precisamente fuiste tú uno de los creadores de iniciar este equipo de eSport de Unión Española. Sí, fue yo y Javier, que es Quilombo en el central, los que nacimos con la idea de llegar a Unión Española como equipo grande para tener la conexión con el eSport. Nació de nosotros dos, llegar con un grupo de amigos para hacernos cargo del club. Me imagino un sueño también estar ahora representando la camiseta con tremendo equipo que, por favor, si nos puedes presentar rápidamente quiénes te acompañan. Y en la esquina superior izquierda está Benjamín, el arquero. El que viene después a la derecha es Edson, que es nuestro creador. El que está a la derecha de él es Gonzalo, el de la cámara que pestañea, mi compañero en delantera. El que tiene la carta a la derecha, nuestro central José, un histórico del equipo. Acá abajo a la izquierda está Quilombo, que es el con el que creamos esto del equipo eSport. A la derecha de él está Kraken, que es el puntero izquierdo. Al que está al lado es... Oh, no sé quién es. No veo bien. ¿Cómo no sabes quién es tu compañero de equipo? ¡No! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¿Cómo? No, yo me retiro. Le está tapando el papel. Por la chica. Bueno, puede ser el papel justamente la persona que dice saludos, Lorena, Miki, te amo, decía por ahí. Es que está el papel, está muy enamorado de él. Ay, no, sí, de verdad. De los espérate, ¿y su nick también es Mickey? No, el que está a la izquierda de él, el que no reconocí al principio, él es Mickey. Se puso coqueto, mi compadre. Mickey. Oye, pero le mando un saludo gigante al que me manda ahí mucho cariño a través de la barra virtual. También me mandaron un te amo, Mickey, así que de verdad, muchas gracias, son demasiado lindos. ¿Y cuándo el porotito? ¿Cuándo el porotito? Oye, ¿y cuándo vamos con las formaciones? Aquí hay mucho amor, tengo que seguir conversando, así que porotito. Sí, pongámonos serios, vamos a ver la formación de Deportes Puerto Montt. Cuando yo por la chucha. El que mantiene la tranquilidad, Pali con portería. Haciendo ejercicio. Atrás, Carlos Rivas Slash con Kaku. Juan Augusto, en el centro del campo lo ayudan el loco Samu y Claudio Jorquera. Más adelante tenemos al Matic Sepúlveda, a Dorbatro y el Arramendi. Para una línea de tres en el ataque, Hans Gonzalo, el goleador de la fecha pasada, Alexiño Ucé y el capitán con la número 10, Dapani Piepel, Daniel Rivas. Muy bien, oye, pero se viene complicado, ahí tenemos ya la escuadra, con ya el mítico, loco Samu. Pero vamos con la formación de Unión Española, donde está el Mickey. Repasamos a los hispanos con el Benja en portería, uno de los co-creadores, Quilombo, Titín, José y Fabián Parra. Más adelante, el Kraken, Arturo Dura, el Bicho, Miki, Mijael Mena. Para en delantera ubicar a Ignacio Palma, su capitán también con la 10, a Edson Berroeta y a Gonzalo. Ay, me gusta que hay un piqui. Vamos, vamos, chicos. Oye, ahí, mira, a ver, hay más carteles, Lucas. Dice, fuerza, fuerza papi, te amamos. Ahí con todo cariño ahí a la familia. ¿Ah? También dice, oye, ya... Ah, no, pero yo pensé, decía, Lorena, a mí que te amo. No, ay, ahora dice, saludos, familia. Ahí no alcanza a leer, pero... No, ya no se ve muy chiquitito, pero le mandamos un saludo enorme a cada uno de los participantes de la Unión Española y de, por supuesto... Y la bandera mapuche atrás también me gustó mucho. Sí, muy bueno. De verdad, precioso bueno. Detalle. Saludos también a Joven Mario, al Mati y a George que están siguiendo la transmisión de este partido. ¿Cuánto te pagaron por eso? Te mira, le están mandando ahí mensajes. Con el corazón me pagan. ¿Sabes que no estás cobrando por salud en la tele ahora? No, con el corazón me pagan. Se puso ordinario. ¿Se puso ordinario? No. Anda tirando mensajes. Tengo amigos que me quieren. ¿Qué minuto no te di, amigo? No te pongáis ordinario por otro. Este es el tercer fecha de este torneo importante. Tú le hiciste publicidad a un Instagram y yo no puedo saludar a mi amigo. ¿Y no puedo saludar a mi señora? Va a ser mamá. Oye, vámonos ahora sí con este partido de Deportes Puerto Montt. Ya se llevó la victoria la semana pasada. Recordemos que estamos en vivo y 22 jugadores en cancha. Se viene el albiverde contra los hispanos. Arranca esto, inicia este partido entre Deportes Puerto Montt y Unión Española. Los hispanos en la antesala de lo que será su partido este lunes contra Universidad de Chile. Todo en la previa del Superclásico. Si usted quiere ver ese partido, participe con el hashtag TNT Sports porque podría llevarse un pase para poder ver el torneo nacional y todos los programas por TNT Sports. Sigue esto y recién arranca. Busca que busca el conjunto hispano por la banda derecha. Se equivoca y en el pase la recupera Hans Gonzalo, pero Titín rápidamente se hace con el balón. Revienta esa pelota hacia el centro del campo. Es Nacho el que pivotea. Intenta los hispanos. El pase es largo, pero sólido y Larramendi para ayudar en las facetas defensivas. Minuto 7 de partido y lo que usted está viendo aquí son 11 contra 11. Cada triángulo es una persona distinta manejando un jugador en clubes pro. Slache Rivas, Carlitos desde el lateral, lo saca largo, la recuperan los hispanos, se viene Gonzalo, ahí está. El pase medio para Titín. Dorbato ayudando al portero que no cunda el pánico porque era el primer aviso de Unión Española. Bueno, estos partidos son particularmente emocionantes porque, bueno, uno es el esfuerzo de producción, ¿cierto?, de tener a 22 gladiadores dándolo todo, pero por otro lado, sí, un palitroque, buen palitroque, una tapada. Y lo otro, no alcanzo a ver, son muchos estímulos. El Mati se puede ver que la revienta, sabe que si quiere ganar, el Kraken, desde las aguas, desde las profundidades, intenta salir, tiene el balón, Unión Española. El quilombo, eso es lo que quiere armar en este partido para llevarse la victoria y quitarle el trono a Deportes Puerto Montt. Y estamos escuchando las instrucciones. Sí, se están ahí. No, mira, lo que quería decir ahora, Porotón, es que estos partidos, un error y todo se puede ir. Sí, estamos escuchando las correcto el partido. Oye, vamos a escuchar un poco, este es el canal de Discord de los chicos y vamos a escuchar el sonido ambiente. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora no quieren hablar también. Pues. Bueno, cosas que pasan, pero el canal de Discord es lo típico. Ahí está. Estamos siendo muy frontales. Estamos siendo muy frontales. Quiero que toquemos un poquito más para que podamos tener una salida buena. Bien. Por fondo. Eso, bien. Nos damos una pausa, muy bien. Ahí escuchamos las directrices de Dapani Piepera, el capitán de Puerto Montt. Cuando intenta el conjunto albiverde, intentan los del sur. Se equivoca Claudio, se la recupera Unión Española. Por el centro del campo se viene Gonzalo y muy bien Dorbatro impidiendo el ataque de Unión Española Esports. Cuando el Loco Samu termina en el suelo, una vez más, siempre lo mismo. Loco Samu ataca y ataca Unión Española por la banda derecha. Se viene Mijael con el cierre, el Nacho en el centro del área. Muy bien, Dapani Piebel que no puede reventar. Y Dorbatro que una vez más reventando el botón para que esa pelota salga lejos de la zona de peligro. Minuto 24 y Unión Española avisa y avisa. Dorbatro sólido en la faceta defensiva. Oye, qué responsabilidad ser el arquero, ocupar al arquero, una persona que está solo dedicándose a eso. Y te podéis pitear el partido. Usted sí. Sabe un error y te piteas el partido. Bueno, pasó en la fecha pasada y el arquero cometió un error. Oye, sí, fue un error. Complicado. Pero no hay que crucificar a nadie. No, somos por supuesto humanos, no le quiero meter presión tampoco. Hay humanos, pero ojo, y Puerto Montt tiene a Claudios. Ah. Una deidad. Una deidad. Vamos a ver si es capaz de ayudar. Es como Lechu Cristo en el Mortal Kombat. Lechu Cristo ahí que tenía su comunidad. Sí, Lechu Cristo. Lechu Cristo. ¿Quién es Lechu Cristo, perdón? Ah, no me vengas con que no conoces a Lechu Cristo. Es un pro player de Mortal Kombat. Pero Lechu Cristo. El que ganó, po. El campeón, no, campeón. El campeón. Sí. Sí. Oye, convocatoria de 1200 personas y ganó Lechu. Y el Lechu Cristo. Lechu Cristo. Oye, te puedo tirar un spoiler así a la gente, pero piola. No le diga a nadie que lo dije porque capaz que el Don Nakazone me rete. Pero se viene el torneo Mortal Kombat en agosto. Ya, el que es cacho. Y se viene también una española. Gonzalo y le pasa al medio. Una vez más, el muro impasable de Dorbatro ayudando a Pánico para sacar la pelota al conjunto hispano. Minuto 31, quiere anotar, quiere llevarse el primer gol. Le cuesta salir a Puerto Montt, le cuesta salir al albiverde. La tiene el Nacho y el loco Samu, que tira esa pelota larga. El balón que vuelve al mismo lugar. Ataca la Panipiepel, se viene el 10, se viene el capitán. Abre para Larramendi, y Larramendi con el Dani. El Dani con Hans Gonzalo, que ojo, metió 3 en el partido de la fecha pasada. Puerto Montt, que quiere seguir con vida, le complica, eso sí, la situación. Unión Española, que ha sido el equipo dominante del balón en estos primeros 34 minutos de partido. La tiene el Dani, la rabona y el centro, ¿no? Es el cambio de banda. Ahí está el Mati Sepúlveda y el látigo. Comienzan los lujos de Puerto Montt. Y el Benja Flower. Benja Flower. Atrapa esa pelota. Minuto 36 y esto se mantiene 0-0. Benja Flower con todo. ¿Se acuerdan, chiquillos, de la jornada anterior de Puerto Montt cuando el loco Samus empezó a tirar unos pases gigantes? A lo David Pizarro. Pero unos melonazos que eran geniales. A lo David Pizarro. Sí. Desde la defensa, desde el área de la defensa, habilitaba a unos delanteros. Oye, queremos contarle a la gente que nosotros estábamos hablando así como cualquier cosa de Discord. Discord es una plataforma que se puede utilizar para distintas cosas, por ejemplo, para estudiar, para reuniones de amigos, pero también se utiliza mucho y para lo que más se utiliza es para videojuegos. Ahí tú te puedes conectar con las personas y mientras estás jugando estás dándote instrucciones y así los equipos pro. Y por ejemplo, uno cuando la mamá lo ve jugando ahí mucho en el Fortnite es porque está gritando mucho, está hablando con los amigos en Discord. Así que esa es la plataforma. A mí me gusta Discord. ¿Te gusta? Sí, lo ocupo harto. ¿Para qué? En el Fortnite no lo ocupo porque al final el Fortnite también uno... Es que no me gusta a mí usar el del chat del... ¿Por qué? No sé, siento como que es poco personal. Yo juego por Discord, juego el Worms. Ah, ¿te acordás del Worms? Worms. Sí, Worms, los gusanitos que se disparan. ¿No? Bueno, listo. Se acabó el tema, ¿no? Se acabó el tema y se acabó. Ahí está el Sierra, el pase a la derecha y el pánico diciendo que no. El intento de Unión Española, el cierre de la primera mitad y el contraataque de Puerto Montt. Se viene Hans Gonzalo, abre esa pelota con todo, demasiado larga, sale al costado y se acaba la primera mitad en este duelo de 11 contra 11 en Clubes Pro. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en easy.cl. Renueva el amor por tu hogar. Siempre es importante renovar el amor por tu hogar, como lo dice Easy, renovar el amor por el fútbol virtual, Sebastián. Es verdad. Tú que siempre renuevas el amor y los votos. Sí. Se nota el amor que sienten estos muchachos por jugar Clubes Pro, quienes se acaban de sintonizarnos. Estamos viendo un formato de FIFA de 11 contra 11. Cada triángulo que usted ve en la pantalla es un jugador igual como si fuese en la vida real. Oye, así es, 22 jugadores en vivo. Estos son los Clubes Pro de nuestro país que nos dan siempre tantas alegrías también. Así que vamos a preguntarle aquí, Unión Española, que hemos visto que ha sido el dominante, Ignacio. Vamos a hablar con ellos, pero ya volvemos a la cancha rápidamente. Vamos a jugar, comienza este segundo tiempo 0-0 entre Puerto Montt y Unión Española. No se hacen daño en este, el segundo partido que vemos de Clubes Pro por las pantallas de TNT Sports. Está viendo el side match 11 contra 11 entre Deportes Puerto Montt y Unión Española. Las toninas, los delfines que intentan sacar la pelota para llevarla al arco contrario. La tiene el Dani, creando con el loco Samu. Ahora demasiado largo para el Larramendi, que no logra avanzar. Finalmente saque lateral. Hans Gonzalo, que opta por retroceder, bien digo. La tiene el loco Samu. Es bien, está bien. Estaba rapeando. Estaba rapeando. Es un nuevo estilo. Y les contamos que el que gana, así como Puerto Montt ganó la fecha pasada, va a disputar el siguiente duelo de Clubes Pro la próxima semana. Hay que ir defendiendo. Esto es como... el que pierde pasa el control. El rey de la montaña. Ah. El que pierde pasa el control, el que gana sigue y avanza. Como intenta hacerlo Deportes. Y ojalá el control limpio, porque el control con Chester ya hemos dicho que no pasa nada. Pero si ese es tu control, Lucas. Ojo que se viene Puerto Montt por la banda izquierda. Hans Gonzalo ahí está entrando al área, pisa la pelota, no logra dar el pase. Muy bien, Mijael reventándola hacia el lateral. No se complica. Y Larramendi que va a sacar desde el costado. Hans Gonzalo que viene a recibir esa pelota, opta por el saque largo. Ahí está el Dani, demasiado bajito, no pudo pivotear. El balón que viene para Unión Española, que prepara el contraataque con el Essier, que hace unos lujitos. Utiliza los gatillos y el loco Samu leyendo la jugada. Tranquilo, sacando esa pelota. El juego agrupado entre Dapani, Piepel y Larramendi. Se viene Hans Gonzalo, el goleador de Puerto Montt. Buscaba a su compañero por el centro de la cancha, pero muy bien Unión Española impidiendo la apertura de la cuenta por parte del conjunto del sur. ¿Sabéis qué? Yo me esfuerzo, de verdad, yo trabajo todos los días de lunes a viernes, me saco la chucha, pero yo creo que todo vale la pena cuando llega el viernes y veo al loco Samu darlo todo. Finalmente es el pago Chile. ¡Ay, Carlitos! ¡Oh! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, no! La reventó Carlitos, ahí estaba a punto de meter un gol en propia puerta, pero machacó el cuadrado o el círculo, sea cual sea el botón que utiliza para patear cuando Unión Española intenta los hispanos. Y el pánico sacando esa pelota al córner, se agarra en la cabeza. Era la oportunidad de Unión, se viene el córner con todo. Dorbatro ahí defendiendo el tiro de esquina, minuto 63. Y aún no se hacen daño, el centro de Quilombo y una vez más. Qué sólido el MVP hasta el momento por parte de Deportes Puerto Montt. Dorbatro, ojo qué pase que metió, se viene Hans Gonzalo. Y el Benja Flower, que le leyó el disparo de zurda de Hans Gonzalo. Era la apertura de la cuenta a favor de Puerto Montt. Minuto 66 de partido y las cosas siguen 0-0. Era el gol. Sí, Benja Flower ya segunda tapada. Creo que han sido como las llegadas más importantes de Hans Gonzalo. Pero Benja Flower está ahí, un tapadón. Dicen que en Puerto Montt, si siguiese Black Chupete, que era un delantero de antes, ¿qué dijiste, Poroto? ¿Te pusiste ordinario de nuevo, Poroto? ¡Ataca Unión! Mientras conversamos de los goles, Poroto. ¿De verdad? El Black Chupete. Cuéntame más sobre el Black Chupete. ¿Quién es? Era como Black Panther, pero era un chupete, de Wakanda. Un chupete de Wakanda. ¿Cómo es? ¿Pero Wakanda Forever? Wakanda Forever. Una caja de Pandora. Ataca Puerto Montt por la banda izquierda. Se viene Larramendi y engancha. Es bueno el pase. El Dapani Piepa, el que la deja pasar. Claudios que la pierde. Y cuidado, que Unión Española va a intentar el contraataque por la banda izquierda. Se va a armar un quilombo. Y un pase filtrado espectacular para el Nacho, que intenta por la banda izquierda. Hace unas bicicletas, pero sólida la defensa del conjunto albiverde. Sólida la defensa de las toninas. Minuto 74 y esto se mantiene 0-0. No se han hecho daño. Ojo que se viene el Kraken. Ojo que se viene con todo. El loco Samu que se desquicia. El loco Samu que la revienta. Brote psicótico. El loco Samu. La recupera una española, se viene Gonzalo y la barrida. Ojo, la mirada de concentración de los 11 jugadores. Y Norbatro una vez más. Un muro impasable. La muralla china de Deportes Puerto Montt para impedir que una española pueda anotar su gol. 77 minutos al centro A con todo. Oh, la recupera Juan Aburto, la recupera Deportes Puerto Montt. Titín, que también ha estado muy bien en el conjunto hispano, la tiene Hans Gonzalo, retrocede el goleador con Slash, con Carlitos Rivas, y el loco Samu que mete un pase filtrado para Alexiño Ucé. Ahí está Alexiño, ahí está Alexiño. Tibiecito a las manos de Benja Flower. Ha sido para mí la estrella de este partido. No, increíble las tapadas. También me recuerdo a Alexiño del partido pasado, donde también hizo un muy buen match. Y ojo, el loco Samu la recuperó, para que puedas hablar. Aguante el lúcido, Lucas. Sí, es que la gente está acostumbrada a verme en los otros programas de trabajo, donde no estoy tan lúcido. Esta es mi versión lúcida. Esta es tu versión lúcida. Esta es mi versión lúcida. Chuta. Oye, quiero decir que que estos son los partidos pestaña pierde, porque la verdad está para cualquiera. Para cualquiera, pero la tiene Unión Española. Ahí está Gonzalo, se metió. ¡Gol! Española, minuto 85 y la celebración con todo. Siente la vibra el conjunto hispano y Sir Gonzalo, casi en el cierre del partido, está dejando fuera de nuestro side match de Clubes Pro a Deportes Puerto Montt, que aún sigue con vida. El pase demasiado largo, esto ya hasta que se acaba. Solo un milagro podría salvar a los albiverdes para seguir en competencia. Oye, golazo, buen gol, correcto. ¿Qué hace? ¿Cómo despierta? El loco. ¿Cómo? ¿Dónde? Traigan ansiolíticos, que están todos desquiciados. Carlita Rías que la revienta, la tiene Hans Gonzalo, que estaba fuera de juego. Minuto 89. ¿Cómo? Mira, todos los hispanos hacia atrás. Quieren asegurar el marcador. Hasta el arquero lo hacen jugar. El Benja Flower presionándolo. Que abre como para quilombo. Se viene el co-creador de este equipo hispano que representa Unión Española en el fútbol virtual. Ahí está el pánico que la agarra, el árbitro que comienza a mirar al reloj, se viene a la contra, ahí está Alexiño, no la puede recuperar. Upa, Dormando con todo, el Dani que agarra la pelota, la tiene Dani, ahí está, se viene la Rodríguez, el cambio, por la... ahí está Alexiño, Alexiño, Leogatro, era la oportunidad de Leogatro. Era el líder en defensa, llegó la pelota al ataque y esto se acaba. 1-0 a favor de Unión Española, que sigue en competencia aquí en nuestro side match de Clubes Pro 11 contra 11. Infartante este side match, 22 jugadores en pantalla, pero solo uno pasa a la siguiente ronda y ese es Unión Española, que está debutando en TNT Esports. Y por desgracia, Idamani Piepel junto a Deportes Puerto Montt se queda en el camino. Lucas, estás muy contento. Yo quedé agotado, no doy más, que los últimos 3 minutos fueron de aquellos, Claro, necesito un cigarro, quedé como acuático. Oye, ¿qué pasa? Qué como acuático, qué buen partido, muchachos. Quiero felicitar a ambos capitanes y a ambos equipos, porque lo dieron absolutamente todo. Primero, las impresiones desde la victoria, desde la vereda de la victoria, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo lo sintieron? Súper contento. Fue muy estresante el partido, muy parejo. Fue difícil entrarle a la defensa de Puerto Montt. El stopper izquierdo creo que fue un muro. Y nos costó mucho tratar de tener un mano a mano. Igual nosotros nos salvamos porque el Benja, nuestro arquero, tapó mucho. La última del minuto 90 y algo fue brutal. Muy bueno, así que muy contento con la experiencia. Nacho, perrito, ¿cómo se llama el jugador? Perrito. ¿Cómo se llama el jugador? Hay un perrito. ¿Dónde está? Ya, lo vimos, el perrito. Nacho, ¿cómo se llama el jugador que está enamorado de la Miki? Parramaki está pero desquiciado con unos bailes ahí. Sí, el que está de pie, sí, ahí. Parramaki, tírate un paso. Parramaki, tírate un paso. Parramaki, tírate un paso. Y el paso. Oh. Ahí aguanta el Marri. Aguanta el Marri, loco. Hay otro perrito. Me encanta que muestren a sus perritos. Creo que eso es lo más lindo de todo. Oye, Unión Española entonces sigue en competencia después de dejar el camino a Deportes Puerto Montt. Pero ¿saben qué? Yo me la voy a jugar algo, Dapani Piepel, contigo. A ver. Escucha. A ver. Te la jugarías la próxima semana, estando de todas maneras en los cuadrangulares, lo que se nos viene ya con nuestro cuadro de honor y para saber quién va a ser el campeón de Chile. ¿Te la juegas por estar con nosotros? Que si me la juego como equipo, para que entremos como equipo. Por supuesto. que venga y vuelva acá a estar con nosotros. Por supuesto que sí, con los cabros tenemos muchas ganas y tenemos ganas de seguir trabajando, estamos haciendo algo que nos gusta, entonces obvio, ¿por qué no? Tenemos todas las ganas de hacerlo. Muy bien, porque desde la próxima semana ya le avisamos a la gente que vamos a tener partidos miércoles, jueves, viernes y sábado, donde vamos a atender, por supuesto, a los representantes que han pasado a la siguiente ronda, los que están en el cuadro de honor. Pero además queremos seguir teniendo estos match de clubes pro, estos 11 contra 11 que al porotito ya no le quedaba voz para gritar. Oye, pero ¿cómo tantos días trabaja? Oye, Dani, ¿es verdad que con Black Chupete, se ganaba este partido? Ay, que Poroto, no todo se trata de ti. Que lo digan, Dan. ¿Qué onda el Black Chupete? Oh, Poroto, mira, si el FIFA permitiese hacer cambios, Poroto podría haber sido una carta muy, muy interesante. Y de hecho deberían ponerle más empeño a los DJs, de poner estas cosas, de ir optimizando cada vez más el Clubes Pro, porque de repente se van quedando atrás. Eso, le meten más contenido a otros modos del juego y por lo que estamos viendo esto está dando mucho que hablar. Entonces, si se ponen las pilas de las dos partes puede ser increíble. Ah, pasito a pasito, suavecito. Eso. Oye, Ignacio. Wow. Me imagino ahí, escuchamos un poquito el Discord, tenían ahí la embarrada, pero se van a preparar ya para la próxima semana. Pero ojo, porque el rival va a ser una sorpresa. ¿Están preparados para eso? Trabajaremos en la semana para estar más preparados para competir contra el rival del miércoles, creo que nos toca, no estoy seguro. Pero para el domingo, con toda la disposición. Domingo. ¿Este domingo que nos toca? Sí, pues este domingo. Buenísimo. Sí, estaremos más preparados que nunca. Tenemos un fin de semana de entrenamiento. Oye, muy bien. Oye, ¿tienen contacto de repente con los chiquillos? ¿Es un Power Ranger, no, Miki? ¿Cuál Power Ranger? ¿Dónde? ¿Dónde hay Power Ranger? En español ahí. Juega uno de los Daft Punk. No, pues Pantera Negra. ¿Es un Black Panther? Es un Black Panther. Wakanda. Wakanda Forever. Es como el Chupete, como el Black Chupete. Ahí está el Black Chupete, mira. Saluda, Black Chupete. No. Oye, les agradecemos a ambos. Siempre para nosotros es un gusto tener a 22 jugadores de Clubes Pro, para que la gente también vaya empapándose de este amor ahí, todos los fanáticos de Unión Española y bueno, Deportes Puerto Montt, que quedan en el camino, pero vuelven, ojo. Y el domingo tenemos a Unión Española versus Sorpresa, así que tiene que estar con nosotros a las 23 horas, pero tenemos que seguir avanzando. Y ojo, porque volvemos a Santiago y este participante es alguien que nos hace movernos, que nos lleva ahí en su patitoneta, porque es nuestro querido Dak, que vuelve al torneo Easy FIFA. Dak, ¿cómo estás? Dak is back. Dak is back. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Volvimos. Bien, todo bien, a intentar ganar. Oye, Dak, como que creció. Creció, sí. Dak, te cambió la voz. Sí. Creciste. Ya. Estás más crecido. Ya no tiene luces de Navidad, ya. No, oye, cabros, ¿cómo crecen? No, ¿Cómo crecen? Oiga, Porotito, ¿y usted preparó la ficha del DAC? Pero por supuesto que sí, vamos a ver la continuación. Toda la información de uno de los participantes del anterior torneo de FIFA, hoy también representando a Huachipato en el Easy FIFA 21. 19 años, su primer FIFA en 2015, su equipo favorito, los Reds. El Liverpool, su jugador favorito, sí, del PSG, Kylian Mbappé. Le gusta el 4-5-1, se considera equilibrado, 22 goles en el torneo y ahí con la camiseta de los acereros que ganaron hoy y también quiere ganar desde las manos de Patricio Vázquez, el Dak que está de vuelta. Oye, así es, llévame en la patitoneta. Oye, Dak, ¿te acuerdas de tu último partido en el torneo pasado que tuviste problemas de internet contra Diego Leiva? Como que fue un partido como con trago amargo. Sí, obviamente. Pato, ¿qué es esa carta de usted que tiene en la espalda que no se alcanza? La tapa de tu cabeza. Me la gané en un torneo jugando. Ah, Dak Bass, qué buena. Ah, pero me gusta. Ahí fue Champions. Nuevo fondo. Nueva energía. Nuevo torneo. Nueva voz. Nuevo año. Nuevo año y nuevas energías. Pero hay algo que no es nuevo. A ver. Y es lo que se viene ahora, porque él estuvo en nuestro torneo pasado. Estuvo la semana pasada. No clasificó, pero dijo, ¿sabéis qué? Yo vuelvo. Y él es Joaquín Gaete, el Mambo King, que está de vuelta. Mambo King, ¿cómo estás tú? No te escuchamos. Está muteado. Oye, Mambo King, está muteado. Ahora le pusimos color y no nos responde. No, Mambo King, Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody got it on my side. Vamos, King. Desmuteate, King. Oye, yo voy a decir algo. La semana pasada... Rellene, Lucas, rellene. Oh, vamos, vamos. Pasa, Lucas. Sí, problemas técnicos me hacen bailar, me lo dicen desde arriba. Lucas, baila, baila. Ah, Lucas, baila, no, sabéis que vamos a revisar las fichas técnicas que Porotito prepara todas las semanas. Vamos a revisar entonces la información de Joaquín Gaete, que vuelve a este torneo Easy FIFA 21, 19 años, hace 5 que juega FIFA, su equipo también favorito, los que nunca caminarán solos en Liverpool. Su jugador favorito, eso sí, es Cristiano Ronaldo, le gusta el 4-5-1 en su variante número 2. Se considera equilibrado, 19 goles en el torneo, representa a Cruzados Esports y ahora sí estamos escuchándolo directamente desde Walpen. El Mambo King. Mambo King. Ahora sí, Joaquín, el rey, se congeló. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody, yes, I got it on my side, baby. Oye, pero va y vuelve, para la gente. ¿No me escucho? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El rey. Oiga, ya, por su majestad. Sorry. ¿Cómo es la cosa? Igual, espérate, ¿sabéis que antes de empezar igual estoy enojada contigo, King? Porque nosotros la semana pasada dijimos, ah, Católica va en el primer lugar. Perdiste tú y perdí Universidad Católica. ¿Ah? Marullo. ¿Qué pasó? Así es la vida, ¿no? A veces se pierde, a veces se gana. Un sabio. Un sabio, King. Bueno, me imagino que estos días fueron de reflexión, ¿cierto? De entrenamiento, de pensar en los errores, de pensar, de dejar, obviamente, el pasado. Sí, oye, yo te estoy hablando en serio. ¿Te has cagado la risa? No, pero ¿cómo viviste estos días? ¿Entrenando harto? Sí, de hecho, entrené toda la semana con el Pato. Pero, ¿en serio? A mí me da una mala suerte de toparnos ahora, pues. Me da una lástima que se hayan encontrado tan... tan antes, digamos, tan anticipadamente en este torneo, porque esta es como una... Mira, yo, conociéndolo, es como una final. Para mí, este partido es como una final. ¿Y en la preparación quién ganó? No, eso no se dice. Ah, ganó el Pato, ganó el pato. Quedó claro, Oye, vamos con el momento favorito de Lucas, donde los participantes se saludan. Ay, me lo cortaron. Se saludan en la cancha con el balón en los pies. Oye, director, ¿verdad? Pero si ya se saludan todo el día, si son amigos. Yo quería que saludaran en pantalla. Ay, qué rabia. Juventus contra Liverpool, Joaquín Gaete. El rey contra Patricio Vázquez. Arriba de su patitoneta es el Liverpool, quien comienza jugando con Mohamed Salah. Retrocedes con Robertson, uno de los mejores laterales del planeta, presentes en nuestro torneo Easy FIFA. La tiene el Liverpool del DAC, el Liverpool de Patricio Vázquez, participante de nuestro último torneo de FIFA, que vuelve al igual que el rey. Ambos amigos, hoy rivales en la cancha de pixeles, en este duelo entre el Liverpool y la Juventus. La tienen los Reds con Williams, salen con Wijnaldum, ahí está Jorginho, que centraliza con Curtis, con Jones, pisa la pelota, opta por abrir el lateral. Trent Alexander-Arnold también en uno de los equipos del año, en los Totti del Ultimate Team, hoy presente en nuestro torneo Easy FIFA. Pierde la pelota en el centro del campo, minuto 7 y aún no se hacen daño. Oye, no sé si la memoria me pueden ayudar un poquito acá, los panelistas, mis amigos, porque creo que ambos cambiaron de equipo, ¿cierto? Pero espérate, ¿de su contratación de equipos? No, de los equipos que también cambiaron. También cambiaron, sí, pero de los equipos que están ocupando ahora, porque... A Patito le gustaba el Torino. El Torino, pero King, Mambo King, disculpa. Sí, Mambo King tampoco jugó con la Juventus del partido, o sí, no recuerdo. Pero quizá hubo ahí un replanteamiento de todo. Acá está el... La tiene Kulusevski, el sueco, por la banda izquierda para la joya Dybala. Y el pase filtrado potente al centro ahí con el R1 con todo. Finalmente el balón vuelve a dominio del equipo que en la realidad dirige Jürgen Klopp. Y en el mundo virtual está en las manos del control de Patricio Vázquez. Huachipato versus Universidad Católica, estamos viendo en este momento. Así es. Recientemente fichado por los acereros, el DAC, que representa al equipo de Talcahuano en el fútbol virtual. Robertson por la banda izquierda, como los tiempos de Jefferson Soteldo cuando jugaba en Huachipato, hoy en el fútbol brasileño, bastante irrespetuoso, sí, ojo, con los hinchas de Universidad de Chile, eso no se hace. Porque el pato es de Huachipato. Cuando uno se va a un lugar, tiene que ser educado. ¿Me puedes contar más sobre eso? Porque yo no estoy informado. Lo que te puedo contar es que en redes sociales, Jefferson Soteldo, que jugó en Huachipato y jugó en la U, cuidado. ¡Opa! El disparo, muy bien, Gianluigi Buffon. Bueno, en redes sociales puso algunas cosas en contra del ex equipo. Eso no se hace. No hay que morder la mano que te da de comer. No hay que hablar mal de nadie nunca. La tiene Firmino. Firmino con Ginaldo, ahí está Jorginho. Jorginho que intenta buscar algún compañero en el centro del área. Se vienen los Reds que nunca caminan solos para Diogo Jota. Diogo Jota, Danilo diciendo que no. Y es Chiesa quien saca la pelota por el centro del campo. Cuando nos ayudan desde la dirección, que el King jugaba con el Real Madrid, con los merengues. Jugó con el Real Madrid y ahora se cambió a la Juve. No, se está todo muy raro. Yo creo que... creo que algo tiene que ver la estrella. La luna. La luna, ¿cierto? Cristiano jugaba en el Madrid y se fue a la Juve. El King es su jugador favorito. Es que ya no es King, es Mambo King. Mambo King. Mambo King. Mambo Kings ahí absolutamente concentrado. Y ojo que ataca, dispara. Era la oportunidad. Alison Becker, el brasileño con las tenazas, diciéndole que no. Al primer intento de Joaquín Gaete, era la oportunidad del conjunto de Piamonte, era la oportunidad de la Juventus que insiste con Rabiot, Rabiot para Ronaldo, ahí está Cristiano, CR7 con Bentancur, Bentancur el uruguayo que intenta, fuera de juego, Cristiano Ronaldo, el balón a los pies del Liverpool. Este partido me huele, porque está tan interesante, sí quedó pegado. Este partido está tan interesante, yo creo que está hediondo a gol de oro, el balón esto para me huele a un gol de oro. Oye, cambiaron al poroto. Cambiaron al poroto. Por un computador. El Liverpool en el centro del campo. Ataca el DAC. No se metan goles, cabro. Retrocede con Williams. Diego Jota que intenta, se va a meter el portugués. Ahí está el compañero de selección de Cristiano Ronaldo. Hoy son rivales como el DAC y el King. Por la banda izquierda, la joya Dybala. El trasandilo argentino centraliza con otro sudamericano, con el Rodrigo Bentancur, el uruguayo que abre para el suelo Kulusevski. Se viene Kulusevski, pisa la pelota, aprovecha los análogos para abrirse espacio, pero el DAC lo conoce, sabe cómo ataca y es por eso que termina reventando esa pelota con los puños de Alison Becker. Cuidado que es peligrosa esa salida, la tiene Sadio, la tiene Mané, uno de los mejores jugadores africanos de los últimos tiempos presentes en el torneo Easy FIFA. Chiesa que busca, ahí está Chiesa, el italiano pisa, engancha, retrocede con Rabiot, ahí está el 22. Upa, ¿qué hace? Upa, lo que mueve, quería el caño, el balón que se va al lanzamiento de esquina. Otro más a favor de la Juventus. La tiene la joya, la tiene Dybala. Ahí está Paulo intentando marear. Logra superar a uno, quiere ir por el segundo, opta por retroceder. Kulusevski que se cambió de banda, el sueco que intenta hacer una bicicleta, la recupera el Liverpool, la tiene el Pato, minuto 38, 0-0. Este partido es un partido premium, 5 estrellas. Este no debería salir por TNT básico. Le estamos dando un regalo. Esto es premium. Esto debería estar en Estadio TNT. El que se puede ganar la gente. Y sí, si nos responden cuál es su peinado de futbolista favorito. Y no hemos leído muchas respuestas. Parece que no aprendí. ¿Te acuerdas? No, me parece que nadie ha escrito. ¿Te acuerdas, Lucas, de Cine Premium? ¿Cine Premium? Sí. ¿Cuál es Cine Premium? Televisión. Cine Premium. Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Minuto 42, partido. Esto es la misma calidad. Sí, partido premium, arriba. Tardecito. Candente el partido. Horario tardecito, esa de eso, sí. Es que Chilevisión un tiempo... Que tiraban como películas que habían salido recién del cine. No, no, no. Eran películas que no podían estar en el cine, de hecho. Pero depende del cine. Chilevisión antes hacía las cosas muy bien. No, el Nilo era... Dato curioso. Momento curiosidad. Momento curiosidad. Joey de Friends trabajaba en esas películas. No te creo. ¿En serio? Matt LeBlanc, el actor. Sí. Ojo, y ataca el Liverpool, ahí está, el Pato. Intentaba con todo y Gianluigi Buffon, que le dice que no, se acaba la primera mitad de este partido de ida. 0-0 entre Patricio y Joaquín. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en easy.cl. Oye, qué grande tío Easy que nos acompaña. Y recuerde que usted con el hashtag TNT Esports puede aparecer en nuestra zona y lo vamos a estar leyendo. Está la pregunta de Lucas. Y recuerde que el mejor comentario se lleva un mes de estadio TNT. Qué mejor. Oye, primer tiempo ahí parejito. Se nota que estuvieron entrenando juntos porque se nota que se conocen demasiado, Lucas. Se conocen demasiado, pero yo no quiero, de verdad, por más que hayas aparecido recién un clip, cambiamos de tema, pero Joey de Friends era ya, pero pregúntale a todos los que están viendo, yo sé que estamos en un torneo, pero esto. Joey, Matt LeBlanc, que interpreta a Joey en Friends, era actor de cine erótico y salía en televisión. Pero no lo puedo creer. Necesito acostarme ya, es un día muy largo. Si quiere comentar junto a nosotros, hashtag TNT Sports, y el charro va a estar ahí revisando sus comentarios para que salgan en pantalla. Gatito TNT Esports. Intenta la Juventus, comienza este ataque, se viene Kulusevski esta vez como creador desde el centro del ataque, pero muy bien el Pato, leyendo las jugadas. Muchachos, esto se mantiene 0-0 porque se nota que han jugado harto, se conocen las mañas, se conocen los regates, se conocen los enganches y no se hacen daño. Sí, yo no sé si a ellos les conviene que les haya tocado juntos porque se conocen tanto, o es mejor que les aparezca alguien con el que nunca han jugado. Porque como han practicado toda la semana, no se están dejando pasar ni uno. Porque están atacando muy bien y están defendiendo también, ambos como unos 5 estrellas, insisto. Esto es contenido premium. Momento curiosidad. A ver, por favor. Ya, ven a conocer la curiosidad del Pato y el King. El Pato y el King. El Pato y el King. Ven a conocer la curiosidad del Pato y el King. Lo estamos buscando, ¿ah? Estamos buscando la cortina, perdón. Mientras tanto ataca el Liverpool. La tiene Diego Jota, que retrocede con Curtis Jones. Abre para la banda derecha con Sadio Mané. No, ahí está Mané, que intenta buscar algún compañero libre en el área. Muy bien la vecchia señora con el catenacho, impidiendo el ataque por parte del conjunto de la Premier League. Se viene Rabiot, intenta la contra con la joya Dybala. Ahí va para Ronaldo, Cristiano. De ida y vuelta este partido, poca actividad sí de los porteros. Ahora sí, después de esa pausa comercial volvemos con el momento curiosidad. Por favor. Sí, oye, porque ustedes sabían que... Ustedes dicen cómo se concentra el DAC, cómo se concentra el King, pero el DAC tiene un máster en recibir palabras feas. ¿Sí? ¿Cómo así? Así, él, ¿sabéis que ha sido de los jugadores que está a punto de aparecer en el récord Guinness? Porque una vez él estaba en la Comic Con, evento que yo animaba antes, que ya no. ¿La Comic Con? Sí, un evento que ya no, yo no lo animo. Entonces, estaba en la final, estaba dándolo todo, ganando. Y sabes que el otro le salió el Rosa Espinosa, le salió el Pati Cofré y lo subió y lo bajó al DAC. Y el DAC estaba con una cara terrible y se tuvo que aguantar que lo subieran y lo bajaran dentro de un escenario en una final. Yo no puedo creer que hay gente de falta de respeto. ¿Cómo voy a insultar al DAC? Al DAC, po. No, es más bueno que el pan. Mira el DAC. Es que al DAC no me lo toca, no, si hubiera estado ahí. Pero sabéis que hizo el DAC, y yo voy a decir con esto el fair play, nuevamente voy a destacar, porque el DAC ahí en momento de curiosidad al final se levantó, le dio la mano a su contendor y no le dijo nada. Es que un caballero. Un caballero, son tipos profesionales, los otros son amateurs, que no se saben más de ellos. No se sabe más de ellos, nunca más se hace de ellos. ¿A quién le han ganado? En cambio, el DAC, ¿cuántas veces salió en la tele ya? El DAC tiene... ¿Y cuántos fans tiene? No, porque ustedes sabían que el papá del DAC es el que se dedica ahí a difundir en redes sociales. Ahí está. Dale la patitoneta. Mario. ¿Viste? Oye, ustedes saben que el premio de este torneo es un black chupete. Ya. No, pero ¿cuál es el premio de este torneo, Lucas? Un black chupetito. No, pues hombre. Te vaya a ganar un black chupete. Vamos, patitoneta, nuestra red. Si quieren saber lo que es un black chupete, ganen. Ganen y les va a llegar a la casa. ¡Gol del sueco! Y es el King, sí, el rey, el que abre este partido complicado, el que abre este partido difícil. 1-0 a favor de la Juventus, 1-0 a favor del Mambo King. Claro que sí. Claro que sí, el Mambo King está más cerca de los $1000. Ah, ahora sí, pues. Ese es el premio. Oye, porque llamó el tío Easy, dijo, digan bien las cosas como son. No, sí, pues el tío Easy me retó. ¿Te retó? ¿Qué te mandó un WhatsApp el tío Easy? Me llegó del tío Easy. ¿Qué te dijo? @tío Easy me escribió, por interno. Me dijo, compa, Me rajé con... ¿Ah, sí habla el tío Easy? Sí. Ya. Dijo, compa, me saqué un palito verde. Ah, no, un palito verde. Eso es mucho más. No, pero... me saqué una luca. $1000, don Francisco. $1000 para el ganador. Y vamos a ver aquí quién clasifica, el Duck o el King. Ahí hablando todo. Oye, pero ojo, porque se viene... La Juventus desde los pies de Chiesa al 22. Retrocede con Cristiano. Ahí está CR7 para Bentancur, que vuelva al costado derecho de la cancha. Se equivoca, le entrega la pelota al Liverpool, que a través del faraón Mohamed Salah quiere buscar la oportunidad del ataque. Le cuesta salir al atacante del Liverpool y es por eso que la recupera la Juventus. Minuto 80 de partido, la joya de Dybala que busca Paulo, que no puede y revienta con todo el DAC. Finalmente el balón que termina en el lateral. Cuando piden pausa, cambios estratégicos, van a modificar las piezas para poder darle la vuelta a esto. Oye, y ojo, porque TNT está haciendo historia. Nosotros en el mes de abril estamos buscando al mejor de Chile, pero eso no queda ahí, porque después nos vamos a Argentina, continuamos en Brasil y después el resto de países de Latinoamérica para tener una gran final y saber quién es el mejor ahí de todos, Seba. Vamos a estar pendientes entonces, primero de lo que se acabe en nuestro país y luego alrededor de toda Sudamérica, siguiendo a los mejores jugadores de FIFA del continente. Hasta ahora, en Chile, tenemos al King. Sí, pues. Y al DAC. Oye, ojo que son 8 los que clasifican. Ya el día de hoy vamos a tener completar 6 en el cuadro de honor y este domingo se completan los 8. Así que hay que estar atentos porque todavía hay posibilidad, pero ya estamos como en la quemadita. Sí. ¿Saben qué? ¿Qué pasó? A veces me despierto como a las 5 de la mañana, así como sudado entero y digo, ¿qué está haciendo el loco Sam? Y ahí me duermo. Entra Shaqiri, entra Oxlade Chamberlain, los cambios del DAC, entra Keita cuando ataca por la izquierda, se viene el suizo, ahí está el pase al medio, recién ingresado, era la energía para el ataque del Liverpool, pero pierde la pelota, es por eso que la tiene el rey. Cuando la pregunta de Lucas es, ¿cuál es tu corte de pelo de futbolista favorito de todos los tiempos? Con el hashtag TNT Sports respondes esa pregunta, nos escriben en el Twitter y ya estás participando por una membresía de un mes en Estadio TNT para ver todo el contenido premium que te entrega TNT, como incluidas las pornos de Joey. No hay de ese contenido. Ataca la Juventus, Cristiano Ronaldo que pisa, que busca, que dispara. Pero ojo que el rebote lo aprovecha Kulusevski, golazo. ¡Gol del sueco! Y el doblete de la Juventus, el doblete del rey que se hidrata y se prepara para llegar a la siguiente fase. 2-0 a favor de Joaquín, 2-0 a favor de... Mambo. 1, 2... Mambo, two goals. Mambo. 1, 2, goal of King. Mambo. Everybody, goal of King. Bueno. Vamos a ver si el DAC es capaz de reaccionar a tanta música, a tanto flow. Con Robertson por la banda izquierda. Se viene Andrew, se viene Robertson. Intentaba con Simicas, retrocede con Williams, abre para Trent Alexander-Arnold y él para Sadio Mané, con Keita, y de vuelta para Sadio, quiere intentar, cuando esto ya se acaba y va a terminar el partido, 2-0 a favor del Mambo King, 2-0 en contra del DAC. Buen partido de estos cracks, nos decía ahí una persona que le gustan los dos cracks, o quizás listo. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en easy.cl. Oye, 500 días con Summer, ¿no? Estábamos acordando por la actriz que tan linda que sale ahí en Easy. Recuerde que Easy siempre nos acompaña. Pero el día de hoy tenemos ahí a dos amigos que se están enfrentando. Estuvieron toda la semana practicando y vemos, ojo, ¿sabes qué? El Patito, no, a mí me llama la atención porque Patito siempre sonreía mucho y hoy lo veo serio. Estará preocupado, ahí sonrió. Habrá cambiado. Está cagado la risa. No, ¿sabes qué? Pero no le viste la cara de furia. Ah, no, pero es que yo sé que los dos dejan de sonreír apenas empieza el partido. El pitazo inicial y los dos así, ¡pah! Entran en el... Mira, cara de King en partido. Pero no, y es cerca, es así. Eso, ¿y cara de king después? Sí, después Mambo King, no, en la cancha. Mambo King, ahí va. Sí, porque en la cancha, King. Sale de la cancha, Mambo, 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 Mambo King. Pégate un baile, pues Mambo King. No. Milo King, Milo le puse. El King está comprometido con su equipo. Aquí venimos a jugar, aquí venimos a jugar. Eso, de eso se trata. La camiseta de la Juve. Y de la Católica. El Pato ahí, más a la moda. No, el Pato. Impone estilo. El Pato está con todo. Oye, nada de este resultado está cerrado, ¿ah? Porque ahora se viene el partido definitivo, donde las personas se ponen nerviosas, donde ahora se ve el real pro player. A ver si King puede mantener este resultado o el DAC lo da vuelta. Volvemos a la cancha entonces, partido de vuelta. Y esto sí que es una final anticipada, un contenido premium. ¿Y el contenido de la botella del Pato será agua? ¿Pero por qué andan con la altuntera? Oye, Poroto, estáis todo el día pensando en trago. Ya me tenía aburrido, Poroto. Salimos de grabar. Siempre sabes que le echa Poroto a su botella. Trago, mucho trago. Poroto tiene problemas con el trago, hay que decirlo. Por eso lo pateó la polola, po. Oh, no va a patear. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody got it. Estaba mirando, así que le mando un saludo. Hay pausa en el juego. 2-0 a favor del partido de ida del King. Leo, tan desconcertados. Algo pasó ahí. Parece que el Pato. El Patito se nos quedó pegado, parece. Mira, el Pato está haciendo unos cambios en este momento porque no quiere quedarse atrás. Oye, la patitoneta, ojo, que para mí fue la barra brava más potente en el torneo anterior. Ahí está. Así volvió. Que ojo ahí con volvió eso. Es que Don Pato prendió el Netflix, parece, y está diciendo... Ah, Don Pato. Don Pato. Sí, po. Apague el Netflix. Apáguelo. Sí. Luis Miguel parte el domingo. Oye, vi una película re buena que yo no la había visto, que salió hace 2 años. ¿Cuál? Tienda de unicornios, es una película preciosa. Si usted puede verla, Brie Larson la escribió. Es preciosa, de verdad. Un momento al cine con el abuelo, ya, al cine con la abuela, te juro. ¿En serio? Te lo juro que es preciosa. Van a llorar. ¿Y de qué trata? Del amor propio. ¿Ya? Tienda de unicornios. Tienda de unicornios. Sí, linda. Brie Larson, Capitana Marvel. Aparte que, oye, ojo, Brie Larson va a sacar sus propios skins en Fortnite. Así que tremenda pro player. La amo. Eso. Salió el de Aloy hace poquito. ¿Cuál salió? ¿Qué me importa? Me importa a mí la Brie Larson. Volvamos con el fútbol. Es bueno el Fortnite, pero es mejor este partidazo que está viendo. Piamonte contra el Liverpool. La victoria magistral del primer duelo fue para el King. Vamos a ver si es capaz de reaccionar el DAC. Pero la pelota la tiene la Juventus. Bentancur que insiste. Un pase filtrado a nadie. Por eso la recupera Patricio, que quiere subirse de vuelta en la patitoneta para reaccionar y poder clasificar a la siguiente fase. Amigos en la vida real, rivales en la cancha de pixeles. Cuando estamos repasando los mejores peinados, Ruud Gullit. Los rulitos esos. También un jugador muy destacado en el Ultimate Team. Le gusta el peinado de N'Golo Kanté. A los chupetes. Peinado de rodilla. Chupetito. Yeah. Mejor peinado. ¿Cómo olvidar al Tanque Olivares de los Polos de Melipilla? Mira. Me gustan estos que sacan unas papitas. Unas cosas que de historiador de fútbol. Hay historiadores, sí, pues. Sí, mejor peinado el del pibe Valderrama. El Valderrama. Valderrama es otra cosa, como que nadie lo puede olvidar. No, nunca. El Cristiano. El disparo, y qué va a pasar ahí, que dice el árbitro que saque de portería para Alison Becker. Llama a su defensor, Javier Marga en presión 98, lo habíamos comentado hace un rato. También con los martillos, con el West Ham, hizo lo suyo. El peinado de Ronaldo, esa era como una media luna. No entiendo qué había estado pensando Ronaldo cuando se hizo eso. Pero él tiene que haber dicho así como si se mira al espejo. ¿Cómo te imagináis Ronaldo hablando al espejo con ese peinado? No, y sintiéndose el weón más bacán. Yo no sé si lo hizo como un acto cómico o sea, como que se le cruzaron los cables. El fenómeno era tan bacán que podía hacer lo que quisiera. Claro, eso es. Hay gente que puede hacer lo que quiera. Hay gente. Nosotros no. Uy, quien quiere anotar es Patricio. A las manos de Gianluigi Buffon, totalmente concentrado el DAC. Esa es la técnica, curvatura hacia adelante. Sí. De hecho, yo cuando juego a Foot Champions, en el 6º partido ya estoy... Cuando estás encorvado, claro. Modo Black Chupete. Encorvado. Hoy día modo Black Chupete, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y el domingo que nos vemos en la siguiente jornada, full Black Chupete. Con Black todo. Chupete. Premium, sí. Black Chupete. Premium Black Chupete. ¿Sí? No, ya eso, no, es como no. La cagada. Premium Black Chupete. Contrate ese plan. De Premium Black Chupete. Un mes de prueba. El mejor comentario de la noche con el hashtag TNT Sports. Esports, bien digo, se lleva un mes de estadio TNT Sports para ver nuestro torneo nacional, que está en la fecha 4 y que, recordemos, en la número 5 va a tener el superclásico. El Faraón se viene y Camocamela y Salah. Y Cuadrado, el colombiano, impidiendo el disparo. Era la oportunidad de la patitoneta para revertir esta situación. Se puso las pilas. El global está 2-0. El DAC. En este partido no se han hecho daño. Claro, mira, el DAC en este momento no tiene que dejar que la pelota pase esa justo la línea de la mitad de la cancha, porque es el momento donde el DAC tiene que mostrar su experiencia, tiene que mostrar por qué está contratado en Huachipato, más allá del alcance de nombre, el jueguito de palabras que se puede hacer, por qué el DAC Vaz es un pro player profesional, porque quizás puede empatar este partido. La tiene Diego J, intenta el portugués, el taquito para Roberto Firmino. Le cuesta al DAC poder disparar, porque claro, lo conoce mucho el King, han jugado varias veces, se prepararon todo y sí, hizo la técnica de no somos amigos, nos llevamos bien, y pero... no quiso decir quién ganó antes, a lo mejor no. Lo dejó ganar. Puede ser, es un clásico, sí, pues. Eso, en las previas de los campeonatos... Esa es la que me hizo Rivarola, no se me va a olvidar nunca. ¡Gol! Gol de la Juventus, golazo del King que se hidrata, se recupera, estira al global a 3-0, Bentancur con todo. ¿Qué clase de amigo eres, Mambo King? Oye, pero Mambo King se supone que se llevan bien y dan tres pepas. Pero si en la eso cancha... no es amistad, King. Pero si en la cancha no tenía idea. King no tenía idea de lo que es la amistad. Mira el patito, ¿no? El patito. El patito está concentrado. Oye, ¿ustedes sabían que una vez el King, momento curiosidad? Ya, vamos. Momento curiosidad. Con la Mickey. El Lucas. Oye, la canción es mala, no han salido ni una. El Seba. Sí, y el porotito. Black y el poroto. El poroto. Y el poroto. Poroto. ¡Ojo, ataca Juventus! Poroto. Oye, una vez el King estaba jugando, hay un torneo así como súper importante y todo, y también pues llegó a la final como él está acostumbrado, sí, un rey. Y su majestad ahí dándolo todo en la final, ahí, pa' mí, pa' ti, todo. Gana para pasar a la final, y sabéis que se emocionó tanto que estaba jugando con un control de esto ahí con el cable, y se le dio vuelta la consola, la tele, y la mamá lo quería matar. De la emoción votó toda la cuestión. Hizo enojar a la mamita. Hizo enojar a la señora reina. A la mamita no. A la señora reina. Tengo que decirlo, a la mamita no. Sí. Así que le mandamos un saludo a la señora reina y también al rival, que una vez más demostró el fair play porque esperó que Joaquín levantara todas sus cosas, que la mamá lo retara, porque lo dejó castigado una semana después de eso, y aún así el King se llevó la victoria. Mira los que son la vida. La vida te pone pruebas. La prueba te pone vidas. Oye, me gustan los comentarios en el Twitter que están tirando para arriba esta amistad, porque efectivamente son... Le gustaba el peinado del bicho en el Mundial 2014, el bicho Cristiano Ronaldo. ¿El bicho Cristiano Ronaldo? También muy estiloso, sí. Yo no sabía que le decían bicho. El bicho. ¿Y por qué le dicen bicho? Le gusta el mismo. ¿Él se dice el bicho? Sí, en redes sociales ahora te comparte. Tú sabes que Cristiano Ronaldo... ¡Ahí está! Kulusevski sale con todo Alisson Becker y el Liverpool que le cuesta reaccionar. El DAC que tiene que ponerle... quinta esa patitoneta que reaccione para poder darle la vuelta a esto. Eso, dale DAC. Queremos que el partido se ponga, como ya lo decimos, interesante al pilpil. Upa, ojo que se viene Sadio, se viene Mané, ahí está buscando alguna oportunidad, pisa y se junta con Firmino va, con Salah, el faraón para Wijnaldum, Jorginho que no puede, la recupera una vez más, Diego Jota, Gianluigi Buffon, histórico para volar y mandar la pelota al córner cuando se va a acabar y hasta primera mitad. El lanzamiento de esquina, va a optar por la jugada corta. Ahí está, se viene Salah, el faraón Mohamed. ¡Gol del Liverpool! Y arrebatamos en la patitoneta, reacciona con Curtis Jones. 1-1 va a terminar esta primera mitad. La reacción de Patricio Vázquez contra su amigo Joaquín. Optó por la jugada corta en el córner, pudo anotar y este que está 1-1. Emparejado el duelo de la vuelta. A ver, Martín, reunión. Renueva ese espacio único del hogar donde todos merecemos tener un tiempo para nosotros. En el especial Baño de Easy encontrarás lo mejor en vanitorios, muebles de baño, grifería, sanitarios, duchas y mucho más. Recuerda preferir comprar en easy.cl. Oye, y ahí está Easy, que siempre renueva el amor por tu hogar, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, y nosotros estamos tratando de llevar la alegría también con este momento, con los eSports, disfrutando también del buen fútbol virtual, donde en el global 3-1, pero aún quedan 45 minutos donde todo puede pasar, Lucas. Claro que sí, claro que sí. Yo me quedé con ganas de celebrar ese, o sea, de gritar el golpe, y nos fuimos a una tanda que estuvo bien buena todo esto. ¿Te gusta a ti? La tanda me gusta. Y el tío Easy. También. Es lindo el tío Easy. Aguante el tío Easy, loco. Es bonito. ¿Lo conocen? Es guapo. Oye, la gente puede también escribirnos en el hashtag TNT eSport y intentar adivinar lo que está haciendo el loco Samu en este momento. En una de esas, si la chuntan, se pueden ganar un Black Chupete. No, premium. Un Black Chupete premium. Así que digan, ¿qué creen que está haciendo el loco Samu? O que el loco Samu nos escriba, pues. O que el loco Samu también diga, sí, qué está haciendo. Pues. Deberíamos tener una cámara siempre para saber qué está haciendo. Loco Samu debería estar así como... Loco Samu debería estar acá. Que venga loco Samu. Sí. Traigan a loco Samu. ¿Qué te gusta a ti, loco Samu? El loco Samu es muy bueno. Intenta el Liverpool, quiere reaccionar. Minuto 53 de partido. Solo le quedan 45 minutos a Patricio Vázquez para darle la vuelta a esto. 1-1 el partido de vuelta, pero el global favorece por 3-1 a Joaquín Gaete, el Mambo King, totalmente concentrado, encorvado hacia adelante, a un centímetro de la pantalla, para poder llevarse este es su segundo intento de clasificar a la siguiente fase. El pase filtrado que no alcanza a llegar. La tiene Bentancur. Se junta con Cristiano, con el bicho. Retrocede una vez más para volver a crear el juego. Kulusevski, el pase cruzado, filtrado. ¡Upa! ¡Upa! Atento, Alison Becker. Podía haber sido un gol en propia puerta. Un autopepaso. Uy, qué serio está. Oye, sí, me da calofríos. Pero si les dije que estaba serio, miren. Creció, cambió, es otro. Sí. Ya no es el patito. Conoció gente mala que lo metió en cosas malas. Ya no es patito, ahora es pato. Ya no se ríe, cuando era chico se reía. Sí, pues. Y ahora anda con la ojera y la mirada perdida. Es que de amigos locos ambos. ¡Ojo Mané! Y el pase al lado. Gonzalo Fuyú. Podía haber sido el disparo del senegalés. Optó por el pase al costado. Finalmente pierde la pelota y se viene el contraataque de Chiesa en correcta posición por la banda derecha. Ahí está. La recupera el Pato con Robertson. No, el balón vuelve a Chiesa. Ida y vuelta. Retrocede para el pase al bicho. Ahí está la Juve. Alison Becker, que intenta reventarla, la tiene Kulusevski. Ojo que se viene el sueco. Dale. Tiro de esquina, la pausa y los cambios, las modificaciones. ¿A quiénes va a hacer entrar Patricio? Lo vamos a ver. Oye, está de aquellos, con 2 goles abajo, el DAC está haciendo un buen partido. Que, mira, si el King llega a hacer un tantito ahora, se llega a sellar todo. Pero si el DAC nos sorprende, yo me voy a... La taquicardia que se me viene es de aquella. Recordemos que si hay empate en el global, se van al clásico y extinto gol de oro. Y ojo, que nos queda la última clasificatoria este domingo. Luego de eso ya se viene la siguiente ronda, así que ojo, que si usted quiere inscribirse, síganos en redes sociales, ponga la campanita tilín, 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 para que le avise lo que se viene. Así que domingo, 23 horas, última clasificatoria se va. Así es, así que atento si quiere participar en nuestro torneo. Ojo ahí, mucho comentario de yo soy mejor que ellos, pero bueno, hay que jugar y hay que llegar a esta instancia para participar por las pantallas de TNT Sports. Cambios en la Juventus, sale la joya, cambios también en el Liverpool, las modificaciones para recuperar energía sobre todo y poder llevarse este partido. El balón en dominio de la vecchia señora. Replegado en la retaguardia, la Juventus sabe que tiene que jugar con el marcador, sabe que tiene la ventaja por 3-1, pero no por eso va a dejar de atacar a su supuesto amigo. Aldaz. Ay, tú ya le dices supuesto, amigo. No, Lechi, no chismas. No le da respiro. Poroto. Sí, poroto. No le da respiro. Oye, solo quiero recordar algo, porque viene la última etapa el domingo, pero ya que se vayan preparando nuestros amigos argentinos, porque se nos viene también la clasificatoria argentina. Recordemos que buscamos al mejor de Latinoamérica. TNT está haciendo historia, así que usted, amigo argentino, tiene a alguien por allá y el fanático del dulce de leche, que esté muy atento y ponga la campanita ahí en nuestro TNT Sports en Instagram. Atacan los Reds, minuto 73 de juego, tiene que reaccionar la patricioneta con Sadio Mané por la banda derecha, centraliza con Curtis, con Jones, se equivoca y es por eso que la recupera el King, que se toma su tiempo, sabe que tiene la ventaja, sabe que tiene que ser el Pato el que salga a buscar el partido, pero ojo que insiste, ojo que busca, retrocede con tranquilidad el Rey con la corona en la cabeza, esperanzado en clasificar a la siguiente fase. Vamos a ver si el DAC es capaz de reaccionar, pero en este momento el bicho centraliza con Rabiota y Kulusevski. Upa, que va a ser el sueco para el bicho, para Kulusevski. Y de vuelta, de ti para mí, de ti para atrás. La tiene Bernadeschi, con Ronaldo, Cristiano. Le dice que no, la patoneta, que no puede salir, no puede reaccionar, me vuelvo loco. La tiene Chiesa en el área peligrosa, Robertson diciéndole que no, llevando la pelota al costado para Kulusevski. De ida y vuelta esas paredes, ojo con el bicho, ojo con Cristiano, está Ronaldo para atrás con Bentancur, para Chiesa, de vuelta, la tiene Kulusevski. No quiero ver, el Liverpool la recupera y ojo con la patitoneta que va a reaccionar. Oye, el Mambo Number 5 es la que se fue, es que está buscando algún espacio y no puede, porque el Pato tiene la oportunidad, es ahora o nunca, para empatar este partido y darnos esa emoción de esta final anticipada que estamos viviendo en este torneo Easy FIFA. Por ultraofensiva, sí. Patricio con Shaqiri, el suizo, ahí está, dispara con todo, la recupera la Juventus, pide una pausa, necesita un respiro, pero ojo que la señora va por esta y si la mete se acaba todo. La recupera el Liverpool, que tiene que salir, tiene que avanzar, tiene que llevar sus líneas al ataque. ¿Qué va a hacer Williams? Ahí hasta tácticas ofensivas para poder llevar la pelota al arco de Gianluigi Buffon, que solamente ha recibido un gol en esta doble llave entre Joaquín y Patricio. Cambias a la banda izquierda, se viene Andrew Robertson para Curtis Jones, Origi intenta Divock con Shaqiri, Shaqiri con Curtis, Curtis con Robertson, Curtis que intenta, se va a meter en el área, que va a hacer un par de giros, ahí está, era la oportunidad, el rebote para Jones, pero no, la pelota termina en dominio de la Juventus y todo parece determinar que va a ser Joaquín, el Rey y la Juventus quien vino por su revancha y va a clasificar a la siguiente fase de el torneo Easy FIFA. La patitoneta, que estaba de regreso, va a quedar fuera de nuestro campeonato y así termina este duelo entre la Juventus y el Liverpool, 3-1 a favor de Joaquín sobre el DAC. Oye, así es, pero no solo tenemos al King posicionándose, sino que también a nuestro amigo Ray Baez, que dice: ¿quién es mi hielo en matemática, mi solución en historia, mi rey en arte, mi lienzo en ciencia, mi oxígeno en geografía, mi mundo? El mejor, por supuesto, un poeta, el mejor comentario que se lleva un mes de estadio TNT para que pueda disfrutar del clásico y tantas otras cosas, así que feliz. Felicitaciones, como también tenemos que felicitar entonces al Mambo King, quien se instala ya en el cuadro de honor, Seba. Increíble partido que acabamos de ver, el King vino por su revancha, la consiguió y es por eso que junto a Jadid Abdo se posiciona ya en este cuadro de honor entre los 8 grandes finalistas, junto al Bandani, junto a Diego Ríos, junto al Loco Pérez, junto al Seba Rocha. Hoy en la jornada de día viernes, Jadid Abdo y Joaquín Gaete pasan a la gran fase final de nuestro torneo Easy FIFA 21. Oye, ojo, lo decíamos, el King la semana pasada perdió, Universidad Católica perdió. Gana Universidad Católica y gana el King. ¿Ah? ¿Casualidad? No lo creo. ¿El King está pegado? No, está concentradísimo. Estaba ahí pegado, King. El King está... Oye, ¿cómo te sentiste, King? No, el partido estaba súper apretado, en verdad yo creo que se notó que practicamos, yo creo que debimos haber jugado unos 20 partidos. Lo dieron todo. Sí, y se notó, estuvo apretado. Muy apretada, de hecho el patito estuvo presionando mucho al final, se quedó con la pausa pedida y no lo lograste, patito. No, se intentó, el primer partido perdió 8 goles y ya el segundo partido el Paco sabe dominar cuando va ganando y me hizo el primer gol y el segundo partido ya está sentenciado. Sí, oye, pero ¿sabéis qué? Lo que hemos destacado todo el tiempo, el fair play, la buena onda que hay acá, que a pesar de que uno gana, uno pierde, patito con la sonrisa hasta el final, el King perdió y volvió. Y eso a mí me gusta, Seba, de los eSports. Sí, la revancha fue la oportunidad del King para volver a la competencia, quedó eliminado, insistió, volvió, ganó y está entre los 8 finalistas. Oye, les agradecemos a ambos, patito. Esperamos ahí verte tal vez el domingo, quién sabe. Uno nunca sabe qué puede pasar. Muchas gracias a la patitoneta. Y King, por supuesto, se instala. Pero vamos rápidamente con el player experto Easy Seba. Vamos a votar entonces y mi voto va a ser para uno que perdió en la cancha, pero no perdió la sonrisa. Patitoneta, tienes mi voto. Ay, mira, voy a continuar yo porque lo decía, yo estaba ahí muy triste por lo que había pasado con el King. Siento yo que es un hombre que le pone cancha, que le pone mambo, que le pone sabor. Y hoy vino, volvió y lo hizo todo. Se instaló, King. No, mira, en me toca corazón, a mí. King. Ay, qué difícil. Mira, el Mambo King le hemos tirado muchas flores. Ya se sabe que en este espacio lo queremos. Pero Dak hoy día merece el Easy. Porque su sonrisa ilumina mi noche. ¡Qué lindo! Entonces, player experto Easy de la semana es Patricio Vázquez, el DAC, el representante de Huachipato, que si bien no clasificó, sí nos demostró el fair play y lo caballero que se puede ser en la cancha. Y siempre nos quedamos con eso, con lo más importante, que los eSports nos traen alegría y felicidad. Así que nosotros nos empezamos a despedir, chicos. Así que un saludo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ahí la sonrisa congelada del DAC. Por lo menos se nos quedó pegado sonriendo. Sí. ¿Qué se nos quedó la semana pasada? Así como... Ah, sí, que... Eso es cierto. Oye, nos despedimos, nos encontramos 23 horas el domingo con la magia del Black Chupete y con la magia del Luca, que está dándolo todo en este viernes por la noche. Oye, se viene Unión Española 11 vs 11 contra sorpresa desde allá, desde nuestro Switch. Ya están maquinándolo todo. Esa es la NASA ahí. Los queremos, chicos, que son lindos los cabros. Ya, próximo domingo, 23 horas, aquí nos vemos. Ya pues, ya pues. Easy, renueva el amor por tu hogar. Presentó Torneo eSports Easy FIFA 21. Gustavo Quinteros por fin sonríe, porque al fin tiene los refuerzos que pidió. Tiene a Emiliano Amor y Fabio.